¿Qué tal estáis todos? Bienvenidísimos. Esto es un error mío, ahora ya sabéis perfectamente. Bienvenidísimos al canal de Baloncesto. Tenemos un encuentro, ya está empezando. Es que hemos tenido unos pequeños problemas con la conexión. Estaba tardando todo en conectar. Pero ya tenemos aquí preparados a Tenerife y a Lugo. Así que, ¿tienes ganas, Paula, de este partido? Muchas, muchas. Se prevé un partido muy bueno. Así que voy a poneros la pantalla completa ya porque es que va a empezar el salto. Vamos allá. Vamos allá. Llegar el mejor. Eso es. Quiero en el chat que vayan poniendo ya con qué equipo vais para ir sabiendo un poco las preferencias del chat. Vamos ahí, el salto principal. Bien. Se lo queda Tenerife. Tengo ganas de ver cómo afrontan el partido ambos equipos, ¿eh? Porque hemos estado viendo algunas cosas y... Yo te iba a decir primer triple, pero vamos, vamos. No, a nivel de plantilla, Tenerife tiene muy buena plantilla y luego es un poco más joven, ¿no? Un poco sí. más nacionales, pero bueno, conociendo un poco a Antonio Pernas, creo que va a ser un partido bastante reñido. ¿Cuántas horas dirías que entrena Lugo a la semana? Bueno, te he dicho una media de 800. Sé que es un equipo muy entrenado, eso lo tengo claro. Y ahora se oye bastante bien el ambiente, sí. Voy a bajar un poquito de aquí para que se oiga todo bien. Cualquier cosa en el chat comentadnos, ¿vale? Eso. Primera canasta, abrimos marcador. Vamos a ver si también nos aparecen aquí las estadísticas para ir comentando un poco. Creo que ya va apareciendo. No sé. Dice que no sé qué nos digan porque no se escucha, pone a nosotras. Se nos debería escuchar ahora mismo perfectamente. Tengo aquí todo y se nos debería escuchar perfecto. Pues eso nos comentan por aquí, Pablo. A ver. Decirnos por el chat, por favor. Sí, decirnos por el chat, pero bueno, en el lo que es el streaming aparece que está todo perfecto. ¡Qué media vuelta más buena! Muy buena, muy buen movimiento. A ver... Tengo ganas de ver a Blanca Millán. Sí, yo también. Ahora no ha salido en el quinteto titular, no. Pero tengo ganas de ver el partido. ¡Qué buen triple! Bueno. Creo que será de dos, pero muy bien el movimiento de Alba. Estamos con el problema de las esquinas, ¿eh? Que hemos visto sí. Ya los últimos partidos, el no arriesgar ahí para no pisar fuera. Ay, qué rabia la pérdida. Da miedo siempre acercarse de la línea de banda. Bueno, empiezan muy, muy a tope, ¿no? Muy enchufadas, muy rápido todo. Sí, un juego muy rápido. La verdad que sí. Bueno, yo creo que va a ser un partido un poco así, si les aguanta la gasolina, como se diría, ¿no? Porque sí. Son dos equipos muy atléticos, muy físicos. Agresivas. Sí, agresivas, de bastantes puntos. Muy bien, Cinzo, ahí muy bien, rompiendo el bloqueo. Y dentro, dos más para... Ese tirito es muy de Guinzo, ¿eh? Muy... Sí. Sí, además que rompe muy bien el bloqueo ahí, porque sí. Como puede, tiene capacidad perfecta para ir hacia adentro. Y es uno de los recursos, yo creo, que pues que más la desmarca en ese sentido, ¿no? Totalmente. Tiene un trabajo duro, ¿eh? Guinzo con el juego interior. Sí. Bastante importante. Con James ahí, que es bastante sí, grande. Sí, es muy grande y es una tía que dentro de la zona pues va a tener que defenderla fuerte. Seguramente pues ya estamos viendo que se colocan siempre por delante, sí. Que intenta que nos reciba directamente. Y ahí yo creo que tendrán menos problema. Pero bueno, vamos a ver porque claro, fija muy bien. Es una jugadora muy grande, qué buen pase. Sí. Muy bien. Muy bien jugado ahora. Muy bien jugado. Ese corte rápido además de Separ que es una tía que yo creo que lo puede hacer muy bien en este equipo, ¿no? Viene de ganar un anillo en la WNBA, estábamos comentando antes. Sí. Y quizá aquí tenga muchísimos más minutos que los que tiene allí y pueda dar mucha caña, ¿no? Totalmente. Además, en Tenerife siempre se trae el tipo de jugadora como Separ, ¿no? Que una anotadora, atleta, rápida. Sí.
que siempre suele hacer buenos años y es verdad que está un par de años en el club y luego se suelen ir a otros equipos. Siempre consigo una jugadora de esta calidad. Muy bien, el corte por abajo. Bueno, llevan tres tiros desde esta zona, ¿eh? Los tres tiros de cortando abajo. Totalmente. Y Laura y Paula ha aparecido. ¿Cómo reparte, eh? Sí. ¿Cómo reparte James? Recibe muy bien en ese poste alto, fija muy bien y es que cortan las demás compañeras y la verdad es que pasa súper bien. O sea, es un as en la manga, la verdad. Sí, sí, tiene una visión de juego y sí, para estar leyendo muy bien las espaldas, la verdad. Eso es. Y... es una jugadora muy rápida. Sí, muy rápida. Hola, El Manri. Sí, aquí normalmente todas las semanas televisamos por lo menos un partido de la jornada, así que puedes seguir la cuenta, que es totalmente gratis, y así te llegará la notificación. ¿Qué tal estás, Anaís? Bienvenidísima al chat. Anaís, ¿a quién tienes más ganas de ver en este partido? A ver, a ver. Vamos a ver hoy, eso te iba a decir, vamos a ver hoy cuando empiezan a meter los triples, que siempre hay un punto del partido como que están súper calientes y empiezan a notar todo. Totalmente. Había roto muy bien el había continuado muy bien hacia adentro, sí. James, y la estaba pidiendo, ¿eh? Sí, la verdad muy bien, pero es verdad que ha leído que la defensa se iba un poquito a acompañar y ha sacado, ya, sí. Y ha sacado totalmente a... allí yo mismo, ¿quién es? No la veo, no la veo bien. ¿A quién le han hecho la falta? Es... no la veo ahora. A ver. Está a Krivasevic. Eso, Krivasevic. Vamos a ver aquí con los tiros. Estamos un montón de gente hoy, y es, o sea que... espero que sea un partidazo para que vengan por aquí todas las semanas, ¿eh? Ahí sí estamos. Te perdona, dime. No, que te iba... mira, justo, Blanca Millán, lo estábamos comentando antes, sí. Anaís, que no ha salido de titular, pero que tenemos ganas de verla porque está siendo un show este inicio de temporada. Totalmente. Vamos ahí con el corte. Están jugando mucho con los cortes por línea de fondo ambos equipos, ¿eh? Sí, la verdad que muy bien, y jugando sin balón, ¿no? Todas un poquito, sí. No esperando a la acción de balón, sino que buscando espaldas, todas muy bien. Quizá juegan en torno a sus pivots, ambos equipos reciben y se mueven mucho, cortan muy bien. Y bueno, yo creo que en este caso sí que tiene esa pequeña ventaja, lo que te decía de Paula Ginzo, que puede romper los bloqueos y entrar hacia adentro. Pero veremos a ver. Es un buen duelo, ¿eh? Paula y Krivasevic, ¿eh? Sí. Es un duelo que vamos a ver ahí muchas cosas. James está con Hiomi y quizá ella sea un poco más rápida, pero... sí. Pero vamos a ver. Ay, la vi un poco tarde. Muy bien ese tiro de tres. Se ha salido. Ah. Vale, estaba muy bien tirado, estaba muy bien tirado. Muy bien jugado, sí. Ana ha tenido paciencia para conseguir el tiro solo, muy bien. Lo que pasa cuando juega un equipo de Lugo. Lugo es baloncesto. Y por cierto, además comentábamos antes, no sé si habías llegado a tiempo, que nos decía Paula que teniendo entrenador a Antonio, seguro que han entrenado 800 horas a la semana. O sea que vamos a ver cómo van en este partido. Yo lo he sufrido, ¿eh? Si digo que entrenado está Lugo. No, es un entrenador que vive el baloncesto, la verdad, bueno, supongo como muchos, no tengo la experiencia de con ninguno y entrena Canastón, mucho. Canastón sobre la bocina, bueno. Perdón. De Gaby, perfecto. De Gaby, sí, sí. Y cómo rompe ese par la línea de fondo, ¿eh? Ya sea cortando o con balón, pero lo está haciendo muy bien, yo creo. Está súper activa en el lado débil, la verdad. Sí. Y eso son canastos muchas veces fácil porque con defensa te relajas. Sí, y además es que saca mucha ventaja porque ya sea entrando ella, sacando el balón fuera, lo está haciendo genial. Buena acción de Paula también ahí. Sí, además ambos equipos igual de faltas, o sea que guay. No están tampoco sobrecargadas como en otros partidos. Sí, que empiezan con un nivel alto de faltas, no. Valencia cayendo contra Araski, a mí me está jugando. Es que vaya inicio de temporada hemos tenido, el otro día lo estuvimos también comentando aquí. Pero creo que, bueno, es uno de los años para engancharse a la Liga Femenina porque, sin duda, cada plantilla, cada equipo tiene jugadoras que, tanto jóvenes como ya más experimentadas en la Liga, es que están dando un show. Están pasando unas cosas este año que es brutal. Totalmente, está la Liga súper igualada. Es que cualquiera puede ganar a cualquiera. El otro día, pues, era un sino, ¿no? Perdiendo 39 minutos contra Murcia. Sí.
y en el último minuto ganas, que está interesantísimo. Sale Io, que me acuerdo de jugar contra ella 3x3 y es que hace tapones a 3 metros. O sea, le da igual la vida. Tiene una envergadura Io. Sí, ¿no? Es enorme. Es que es brutal. Vamos a ver a Separ encarando el aro. Creo que nunca ha salido Blanca, no ha salido por el tema de la defensa, ¿no? Porque veo que Esther también la está... Sí. En uno por uno con Mara la está defendiendo bien. Es verdad que se ha despistado un par de veces, pero bueno. Corregible, muy bien. Saca la falta. Ha sido un movimiento un poco... No sé a quién se le han pitado, ¿eh? Yo creo que a Separ, ¿no? Porque bajaban en contraataque también las otras y sí. Yo creo que a Separ, sí. Por eso sí. La van a sentar. Sí, está enfadada, sí, sí. Pensaba que te iba a decir, ¿la van a sentar? Sí, sí, la van a sentar. Lo que pasa es que iba a reclamar un poco a la niña antes de ir al banco. Totalmente. Lleva ahora mismo, sería la primera falta, ¿no? O sea, no hay... Pues es que, bueno, entonces no sé por qué la han sentado, ¿no? O sea, sí, yo creo que era la primera falta, ¿eh? O sea que... Ah, vale. Quizá para que no se encienda. Sí. Por lo que hemos visto. Vamos a ver. Vale. Sí. Sí. De primera, hecho, primera es que falta. Ni aparece. No. Ni aparece todavía, ¿eh? No, dos faltas, a mí me ha parecido ahora, dos faltas tiene. Vale, por eso la han sentado, sí. Claro. Ahí tiene un poco más de sentido. Claro, está la mejor jugadora del equipo, no creo que se permita el primer tapón. Lorena también es de las nuestras, de 3x3. Sí. Lorena quizá aquí mucho más, ¿no? Con más minutos, más juego. Totalmente, sí. Al final Valencia es muy complicado, claro, jugar. Entonces sí que le viene muy bien este tipo de equipos para coger confianza y asentarse en la liga. Y tener sus minutos. Muy bien, el rebote Rountree es un animal. Muy bien el contraataque ahí, dentro. Todas amenazan con el balón, ¿eh? Yo ensino. ¡Vaya movimiento! Madre mía. Esta mujer me hizo no ascender un año a mí. Hombre, es que la acabas de ver, o sea, cómo se ha separado, cómo se ha girado, brutal. Tiene una calidad. A Juan, y a mí me sorprendió porque ha estado muchos años en Liga 2, cuando yo jugaba en Liga 2. Digo, no sé qué hace que no está en Liga 1 esta chica. Yo creo que hay veces que pues necesitas quizá ganar esa confianza, sí, y juegas más años en Liga 2, incluso intentando competir por ascender y luego ya pues intentas apostar por un Liga 1, pero a veces no es tan sencillo. No. Y es una buena decisión, me parece. Vamos, Tenerife, ya empiezan a salir los primeros seguidores del Tenerife en el chat. A ver los de Lugo y hacemos una porra, ¿no? Una, sí, sí, había bastante gente hoy, sí, de Lugo, por eso quiero ver en el chat que me digáis si vais con Lugo o vais con Tenerife. Que luego siempre vemos al final del partido a ver qué pasa. Aunque en sí nos está yendo ahora en el marcador, ¿eh? Sí, ha cogido una buena ventaja. Lo que pasa que, bueno, jugando en Tenerife en casa hay que tener cuidado. Sí, 100%. Porque no le están entrando los tiros exteriores y están haciendo buenos tiros. Pero es que me está gustando mucho cómo está jugando Ensino, con una paciencia, siempre buscando una buena acción. La verdad que muy bien, nada precipitadas. Sí, ha intentado ahí hacer... Sí. Pero la ha llegado a coger, sí. No sé... No, me he quedado flipando. Ahora Isma con Lugo, vamos a ver. Nielsen con Tenerife, bueno, vamos a ir viendo. Rountree para adentro. Ah, sí sale. Pero igual tiene muy buena penetración, es que con una zancada rompe fácilmente. Finaliza muy bien. Muy bien a la esquina. Muy bien jugado. Nada, no le está entrando lo que hablamos, ¿no? Hay momentos que te entran, pero están jugando muy bien los dos equipos, buscando muy buenas opciones. Sí, están buscando buenas opciones y las están encontrando. ¡Ah, mira! Es balón para Lugo, pensaba que iba a ser balón para Tenerife. Me había parecido que había tocado Rountree la última.
Pero bueno, subimos aquí. Oh, sí, 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 parecía, ¿eh? Ha sido ahí algo... Al ataque. Sí. Martíañez falta. Eso que, bueno, podría ser un poco dudoso, pero es verdad que ha exagerado igual un poco la defensora o se la ha comido y... Vuelve James al campo. Sí. Esto quiere decir que se domina la zona en Tenerife. Totalmente. Y sale el Lugo, yo creo que un poco para defenderla, ¿no? Creo que sí, han cambiado... Sale Miller, ¿no? Me parece que ha salido Miller, no lo sé. No me he dado cuenta, vamos a ver ahora. Sí, ahí va a defender. Sí. Pues va a haber buen duelo, ¿eh? No, es muy bueno, va a estar, la verdad, que bien. Muy bien, Rodri. Bueno. Qué rápida ha estado ahí. Sí. Zaskun es muy, muy lista de defensa, es muy rápida, la verdad. Ella es la... Sí. Una vez me la llevaba un 3x3 y me decía, a mí me gusta defender, atacar. Digo, bueno, pues aquí en 3x3 eso no existe. Aquí tienes que hacer un poco de todo. Aquí de todo. No, pero es muy lista y muy intensa, ¿eh? Es de las de defensivamente. Es de las mías, entonces. A mí es que me gusta también mucho defender, en serio. Pues es de las mías. Pero es que yo creo que es lo que... Bueno, no sé, hay gente que le llenará meter puntos, a mí me llena robar balones. Es que es una cosa, no sé, es superior. Todo lo positivo. Con bloqueos arriba hasta... Bien tirado. Rebote de Io. Estamos viendo un partido de buenos conceptos, ¿eh? Cómo se, sí. De libro, cómo se debe jugar, leer la defensa. Y además es que ambos equipos tienen jugadoras muy grandes. Sí, sí. O sea, tienen quizá el duelo es que en ese sentido es complicado porque ambas pueden luchar tanto por dentro como por fuera. Entonces, es interesante ver cómo lee cada una. O sea, que Tenerife también... Ya, por eso van de cuenta. Es que no están dando nada exterior. Me han movido. No es su fuerte, no es su punto fuerte. Tiene que estar así sola para... No, yo creo que no confía mucho en su tiro exterior porque no es su primera acción. Pero era un buen tiro, estaba sola en cabecera, o sea que se la tenía que tirar. Había que hacerlo. Bien, y Zaskun ahí también, penetrando. El de Tenerife está cabreadísimo ahora mismo. Sí. Hay un buen duelo de entrenadores también, ¿eh? Son los dos temperamentales, pero con mucha experiencia en la liga. Bueno, se sienta ahí y sale Monty. Sí. Bueno, chicos, en el chat, yo tuve que enfrentarme a Monty. Entrené con ella varios meses en una temporada de Liga 2 y la verdad es que la tía es que sabe, es que se las sabe todas. Así que tengo ganas de verla. Y la verdad que la veo muy bien físicamente, ¿eh? Sí, sí, sí. Este año, ¿eh? Se la ve mejor. Y sí, las jugadoras están jugando muy rápido, pero creo que están haciendo buenas lecturas del juego, ¿eh? Porque no se están viendo tiros precipitados, a mí me parece que se están sacando tiros solas. Yo creo que están intentando correr precisamente porque, como estábamos diciendo, están bastante igualadas los emparejamientos y quizás están intentando correr para romper esa defensa, para que no lleguen a colocarse, pero sí que están leyendo bastante bien el juego, ¿eh? Sí, es un partido rápido, pero con buenas lecturas, yo también lo pienso. Libres. Vamos a ver. Que luego coja ventaja porque a ver, en el momento que empieza a enchufar Tenerife, veremos. Bien. Entró. Presionando la pista, o sea. Ya no quedaba tiempo. Nada, tiempo. Bueno, Blanca Millán ya la hemos visto entrar y meter sus primeros puntos, así que vamos a ver cómo avanza, pero bueno, yo creo que de momento. La cámara en grande. De momento, buen primer cuarto, ¿eh? Ambos equipos van con todo, con unos quintetos pues bastante igualados. Cada vez que pues sale una jugadora muy grande de Tenerife, Antonio también saca una jugadora muy grande de Lugo, o sea que yo creo que están ahí peleándose para ver quién es el que quizá encuentra las mejores opciones. Va a ser complicado también porque no están entrando muchos tiros exteriores. Vamos a ver si poco a poco van entrando más. Porque al generar tanto dentro de la zona, quedan muchas jugadoras fuera libres. Entonces tienen que empezar a anotar esos tiros de tres.
para marcar ahí la diferencia. Pero bueno, de momento 11-20, primer cuarto, bien. Están jugando muy rápido, como decimos. Uh-huh. 20 puntazos de Lugo en el primer cuarto. Si siguen a este ritmo, pues se irá a muchos puntos el partido. Así que vamos a ver ahora en el segundo cuarto. Sí, sí, totalmente. Es un cuarto muy rápido, pero vamos, lo que hablábamos, ¿no? Con buenas lecturas. Y yo creo que Ensino también está jugando bien, pero es verdad que no está metiendo de exterior y por eso lleva esa puntuación tan baja. Pero bueno, quedan tres cuartos, queda mucho. Queda mucho y, como siempre me gusta decir, el tercer cuarto es el que marca la diferencia. Es ahí donde se suelen romper todos los partidos, es donde hay que salir al 100%. Así que volvemos al campo, que empieza el segundo cuarto. Totalmente, el que haga para ti, el que haga mejor tercer cuarto gana, ¿no? Eso es para mí siempre la clave, yo creo. Me encanta este pabellón, o sea, sí. Esta pista es increíble. El parque es precioso, súper, súper top. La verdad que sí. Y no, bueno, parece que va poquita gente, también igual es tarde, pero bueno. Sí, es tarde y también es que este pabellón es enorme. Vamos a ver comienza este segundo cuarto. Vamos allá, a ver si me están rápido, porque la verdad es que me está gustando bastante el partido, muy dinámico. Presionando desde el principio, ¿eh? Sí. Está Lorena defendida por Separ. Bueno, le va a costar un poquito a Lorena porque es muy física. Lorena es... Muy bien. Muy bien jugada. Canastón, esa ha sido aposta, ya lo sabemos todos, para sumar más uno. pero perfecto, eso es sí, una sí, jugada hermosa, para adentro y... Y luego es verdad, el rebote, ¿no? En cuanto vas a por el ofensivo coges muchos y eso se nota. Casi me llega bien. Muy bien. No. Como un jugado. Qué mala suerte. Está muy bien, juegan mucho con las espaldas, ¿eh? Muchísimo. No sé si es estrategia de partido o es de todos los partidos, pero la verdad que están jugando muy bien las espaldas Tenerife. Muy buen corte ahora, perfecta la bandeja. Muy bien. Qué bien leen los pivots de estos equipos, ¿eh? ¿Cómo reparten balones en ambos lados de la pista, ¿eh? Creo que lo hablamos el otro día, ¿no? Que ya se va teniendo más visión de juego los pivots, que no solo se dedican a jugar ahí abajo y reparten muy alto bajo, buenísimo. Era muy buena, esa la tenía que haber metido, ¿eh? Monty también es un especialista en esto, la gran poste alto. Ahí está la canasta. Es que están fijando muy bien debajo del aro, están jugando muy rápido, pero es que están encontrando las opciones enseguida. Y quizá Tenerife está teniendo un poco de mala suerte ahí en ese sentido. Sí, debajo es que está fallando debajo del aro ahora, pero por poco. Sí, pero lo que dices, ¿no? Que buenas acciones y al final es verdad que Lugo está definiendo muchísimo mejor, bastante mejor que porque les están entrando, pero los dos equipos están jugando muy bien, está gustando muchísimo. Van además, en sí no va por todo, ¿eh? Todo, va por todo, lo tenía claro, es verdad que... Van a anotar todas, están corriendo mucho, están jugando... Tienen muchas opciones también, porque hemos visto diferentes quintetos jugar en lo que va de partido, que no va tanto partido, y ya hemos visto como diferentes quintetos en el campo. Y yo creo que eso es súper positivo, ¿no? Que la persona que entre siga sumando y al final esto es lo que hace que te vayas desmarcando finalmente. Totalmente. En el partido. Todas han, yo creo que menos Lorena, yo creo que todas las que han jugado, bueno, y Martínez han anotado. Sí, o sea, sí, sí. Eso es súper importante. Sí, sin embargo, en Tenerife pues llevan cinco jugadores que han anotado, pero bueno, yo creo que no es por malas decisiones, sino por que no han entrado esos días que tontos que se tienen. Yo he tenido la suerte de hablar con Antonio antes del partido y bueno, me comentaba un poco también como la estrategia, ¿no? Que era un poco esto. Porque es verdad que es un campo muy difícil, un equipo con una plantilla muy buena, porque tiene muy buenas jugadoras y lo tenía claro desde el principio. Sí, sí, tenía que salir a morder porque si no, enseguida alguien marca la diferencia y es complicado luego remontar. Totalmente. Vamos a ver ahora con... Lo que me encanta de Monty es que siempre la ves en la pista con calma, ¿no? O sea, sí, ella siempre va marcando... va a hacer el bloqueo, te pide, o sea, como que va todo marcándolo con mucha calma, con mucha cabeza, y la verdad que eso en el equipo hace que te sientas también más segura en la pista, ¿sabes?
Totalmente. No, tiene una experiencia de otra espalda, volvemos a ver. Sí. Muy bien leído. Rompen mucho la línea de fondo y lo ven muy bien, porque es verdad que hemos visto equipos que quizá cortan al aro, pero no vemos tantos pases como en Tenerife, ¿no? No. Se buscan mucho y sí que en ese sentido lo están haciendo súper bien. Sí, muy bien. No, la verdad es que el marcador yo creo que no... No está reflejando el partido que estamos viendo. Porque es verdad que están consiguiendo buenas opciones. De hecho, pues están teniendo mala suerte porque han fallado algún tiro libre también. Y eso, o canastas debajo del aro, que esas son las que luego pesan. Canastas fáciles. Y tiros de tres solas. 10 parados, que difícil fallar. Está en zona ahora. Sí. Vale, vamos a ver cómo les funciona la zona. Yo creo que han visto que al final no están, no hay ningún equipo de los dos que esté metiendo de tres. Así que puede ser buena opción, ¿eh? Sí, porque luego les está haciendo bastante daño abajo, ¿no? Y no sé si ha tirado algún triple luego anteriormente. Uno Rontri, ¿no? Hemos visto. Sí, pero... sí, pero no están tirando de tres. Así que quizás sí que pueda parar un poco lo que es el ataque de Lugo. Vamos a ver, bloqueo directo. Qué bien lo ha hecho ahí. Muy bien, sí, muy bien. Tiene ese cambio ahí, ¿verdad? Lo ha hecho ya un par de veces. Es capaz de parar de dirección. Sí, justo, mira, nos comenta. Me sorprende de Lugo que con ese roster no suelen jugar para buscar triple liberado. Y es que lo estamos viendo, pero es que están metiendo muchos balones al interior y es que están metiendo canastas fáciles. O sea, están jugando con bloqueos directos, rompiendo los bloqueos. Está recibiendo Miller dentro, está recibiendo Rontri y es que están metiendo canastas. Y la verdad que no están, como dices, buscando ese triple y están jugando mucho, pues triangulando mucho, jugando mucho de poste alto, poste bajo y la verdad que lo están haciendo genial. Muy bien lo están haciendo, no están necesitando el triple para sumar. Y exacto, yo estoy contigo, JPGST, porque Aliaga también es una gran tiradora. 100%. Es una especialista total. Sí. ¿Ves? Es que no están entrando hoy los triples. Vamos a ver si a medida que avance el partido, yo creo que lo que tienen que hacer es seguir haciendo buenas defensas, seguir robando balones y eso hará que en el ataque estén mucho mejor y puedan tirar mucho mejor. Sí. ¡Wow! ¡Qué canastón de Rontri! Es que romper la línea de fondo, si no te saltan a la ayuda... Es canasta fácil. Muy bien. Sí, igual Tenerife tiene que subir un poco el nivel defensivo, ¿no? Sí. Porque estaban anotando con facilidad debajo del aro o Lugo. Mérito de Lugo, porque está jugando muy bien, pero bueno, yo creo que Tenerife tampoco está complicando un poco el ataque. Quizá podrían ir a incluso a hacer falta. O sea, podrían parar un poco más ahí el balón, que no entraran tan fácil, saltar más a la ayuda. Pero bueno, vamos a ver cómo van cambiando la estrategia. Seguro que la cambiarán en algún momento. Muy bien. Muy bien. Estamos juntos. Sí, estaban un poco... Esa sí. Es. Muy bien, ahora... Falta. Lo que acabas de decir. ¿De Cobas? Bueno, pero mira, creo que ha sido a cerrar el rebote, sí. Sí, de Cribas. ¿De Cribas qué? Chevik, ¿no? Yo creo que la ha marcado, a ver. Sí, creo que sí. Sí. Y eso, ahora ha entrado Monty por la línea de fondo, ha sacado el triple. Pero es lo que te decía. Pero vuelve a sacar ventaja, por línea de fondo. Sí. Es clarísimo. Ni el centro ni la línea de fondo. No se puede dar. Muy bien. Viene la cinta. De Separ, canastón. Canastón de Separ ahora. Brutal. Ahora tienen que defender. Tienen que defender. Esta canasta no puede entrar para que puedan subir un poquito más de puntos ahí al marcador. Tienen que defender. Están ahí en zona. Vamos a ver. Blanca Millán con el balón. Sí, cuando meten canasta se me ponen en zona. Sí. Pero vuelven a romper. Muy fácil. Es que están rompiendo. Muy fácil. No están encontrando la manera de pararlas. No. Muy bien, Alba. Muy vertical. Además es que Lugo está metiendo todo. Sí.
Pero porque están, yo creo, o sea, atacando, o sea, las opciones son muy demasiado claras, no tienen oposición. Vamos ahí, buen rebote, Krivasevic dentro, sí, sí, canastón. Qué calidad, ¿no? Esta chica te puede tirar de fuera, de dentro, tiene buenos movimientos. Me encanta, me encanta este tipo de perfil de jugadora, que son así, pues, con esa envergadura y capaz de jugar dentro, capaz de jugar fuera. Al final, yo creo que pueden romperte el partido, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, creo que es la máxima anotadora del equipo. Y bueno, la podemos fichar para nuestro equipo, ¿no? Sí, ¿no? Para 3x3. Por favor, sí. Ya tiene buen perfil. Voy a ir haciendo un análisis durante toda la temporada, Paula. Eso, vamos a ir apuntando. Hacemos un equipo para el verano. Y o te animas a jugar o nos entrenas. Venga, o sea, yo, esto es así. Yo firmo entrenaros. No me veo a vuestro nivel ahora mismo. Joder, macho, que Paula no quiere aquí, no se anima. Bueno, ya la convenceré. Vamos a ver ahora a Tenerife qué se inventa para poder defender, porque es que de verdad que yo creo que ahí está la clave. En cuanto empiecen a defender un poco más fuerte, van a poder atacar mucho mejor. Y en cuanto empiecen a entrar un par de tiros, es que han fallado bastantes canastas debajo del aro, bastantes tiros sin oposición. O sea que yo creo que ahí, en cuanto. Sí. Son un par de piezas, un par de detalles que van a marcar la diferencia. Totalmente, yo creo que bueno, porque en ataques también, bueno, poco anotación, pero cuando suban un poco el nivel defensivo, pues se pueden acercar al marcador y a ver partido. Qué musicón ponen ahí en Tenerife. Es que Tenerife tiene, son medio latinos. Pues, ya te he dicho, Paula, este año tenemos que recorrernos algunos pabellones. Sí, sí, tenemos que ir. Porque... Vamos el a ver ambiente es chulísimo. ¿Qué propone Tenerife en esta defensa? Ahora sí que están en uno. Quizá vuelvan a lo que has comentado tú, ¿no? Que después de canasta hacer una zona. Vamos a ver, Laura. Buen rebote ahí. Buen rebote. Ha sido buen tiro, pero... Sí. Están como más cerraditas, ¿no? Protegiendo esta defensa, por lo menos protegiendo más el aro. Vamos a ver, James. O sea que con este equipo tampoco puedes hacer eso porque también como les entre, madre mía. No sé si a quién se le han pitado, a Laura o a... A ver. Creo que a Guillaume, pero no lo sé. Creo que sí. A ver. Lleva una, ¿no? Yo creo que... Tiene que meter los tiros, vamos. Sí, yo creo que a Guillaume. Pensando. Sí, yo creo que también. A ver, James. Vale, vamos allá, sacajito. Tenemos por aquí, va a caer un mensaje por privado. Pilu, escribe en el chat que quiere jugar con nosotras, Pilar Pardo. Pilu, equipo. Escribe fichada. En el chat. Eso, escríbenos en el chat que te fichamos ya. Ya sabes que eres mi favorita. Acaba de chocar de alguna manera. Sí. Es que no sé si se ha dado en la tripa. En la cara. No estoy segura. Creo que en el estómago. En la boca del estómago, sí. Sí. Porque justo ha hecho un gesto de agacharse. No podía respirar. Pues Pilo, estamos aquí fichando. Me está dejando bastante fría en este inicio. Yo creo es que tampoco está destacando mucho, ¿eh? No. Quizá está pasando un poco desapercibida con todas las acciones que estamos viendo en el partido. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue avanzando. Pero bueno, de momento el equipo no la está necesitando. Yo creo que también está ahí un poco... Sí, defendiendo... Defendiendo, exacto, haciendo otro trabajo que no, que no es está ofensivo. Viendo que no, sí. Totalmente, porque el trabajo que tiene con James es importante. Ay, pobre. Parece, sí. Es que esos golpes hasta que te recuperas, parece, vamos... Vamos. Es que te da justo en la tripa. Es que y... la boca. Vamos allá. Vamos, ya está. Se van allá. Tiros de Laura. Sale para Nikova, sustituyéndola.
El año pasado promediaba el doble de todo. En cuanto se adapte, seguro que es muy importante. Yo creo que sí. De hecho, es lo que estamos comentando. Quizá como no se está notando tanto que no está aportando eso, porque Lugo ya de por sí está haciendo buenos números, el equipo en general, pues quizá no le ha dado tiempo como a explotar en ese sentido. Pero vamos a ver. Totalmente, de acuerdo. También veo a Gaby, que todavía no ha asumido muy bien. Joder. Es que es enorme. Enorme. Muy bien, James, ahí. Es que fija, sí. es muy difícil pararla. O evitas que reciba o es muy difícil pararla. La gana la posición y ya era imposible. Mejor es como yo creo que ha hecho, ¿no? Yo, mi dejarla meter, porque si no es 2+1 y es peor. Ay, estaba bien tirado. Quizá lo que le pasa es que duda mucho. Sí, ha dudado. Y ahí realmente tienes que tirar porque no, o sea, tú eres más rápida que la otra jugadora, entonces si tienes el espacio, confía en tu tiro, es un tiro de media distancia, tienes que anotar. Así es. Ahora Alba ahí se va a pegar un poquito con Separ, a ver qué tal. Vamos a ver ahora. La Paula tiene ahí lo que hablamos antes, ¿no? Con Jess, un buen... Martí Áñez lleva look de jugadora 3x3, ¿eh? Con rodilleras. Total. Para no hacerse daño porque... Vamos ahí... Es que están definiendo súper intensas. Sí, muy intensas. Como buen equipo de Antonio que es. Triplazo de Sema sobre la bocina. No sabe de dónde lo ha sacado, pero triplazo de Sema. Ahora sí. Ahora se pone interesante. Fíjate, el que menos bien colocada estaba, el mejor triple que entra ese, total. Ana, qué tiro. Anaís dice, si alguna vez van a atacarme, que me defienda lo aprieto. No, o sea. Vuelve Separ. Un poco de descontrol en esta. Sí, ahora. Sí. Ahí está. Ya está más. Con Monty para adentro. Yo con Palenico. ¡Qué pena! Bien visto. Era muy buena esa. Ya la tenían Ya la tenía más que vista, ¿eh? Sí, no sé si le estaba diciendo Monty a Palenikova, ¿no? Que era ella la que le tenía que haber dado el pase. Directamente, sí. Sí, porque es que... Lo que pasa es verdad que le estaban defendiendo y quizás... No, o sea, sí. Ha dado el pase muy difícil a Monty, de hecho. Sí, me ha costado. Casi... Muy bien ahí con el... Eso es. Pero ves, en la acción anterior Ginzo ha tirado sin pensar casi. Sí. O sea, es que es un tiro de media distancia que tienes que hacerlo. Entonces, sí, porque creo es un que tiro. Ahí tiene que quizá explotarse más Kiyomi. Te falta. Vamos a ver. Parece que ahora si no le está costando un poquito más atacar, ¿no? O sea, encontrar el aro tan fácil como antes. Qué bien. Qué bien. Se lo ha dado de dos, creo, ¿no? Eso para... Sí, yo creo que estaba pisando. Muy bien Alba, ¿eh? Como... Sí. Como ha jugado, un paso para atrás para ver y ha visto ahí la ventaja. Me va muy bien. Sí, para hasta adentro. Es una tía muy rápida, ¿eh? Sí, muy rápida. Y que ya tiene experiencia, que se va afianzando en la liga. La verdad que asume responsabilidades. Muy bien, me gusta mucho. Sí. Vamos a ver los dos tiros. Vamos a ver. Cambio, sale Laura y entra. Se está moviendo mucho el banquillo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Verdad? Sale Millán, Blanca Millán. Es que es lo que te digo, yo creo que lo bueno que tienen, aparte de poder estar haciendo estos cambios, es que mantienen el nivel. Total, exacto. Quizá no sale una jugadora que a lo mejor esté un poco más empanada, que a veces suele pasar, ¿no? Que sales del banquillo y no terminas de estar al punto, pero es que están saliendo y lo están haciendo increíble. Yo creo que esas transiciones son muy importantes. Sí, porque salen a su 100% y sobre todo llegas al final del partido pues fresca, ¿no? Que no llegas agotada, por ejemplo, como Sipar, ¿no? Que yo creo que está jugando, bueno, ya ha descansado un ratito por faltas. Wow. Pero muy bien. ¿Qué? Bueno. Estaba brutal, o sea, estaba viendo como todos los bloqueos. Sí.
¿Ha pitado falta? No, no. No, no, no. No, ha pitado no, no, tapón. No. Tapón. Muy bien, Paula. Bueno, ha pitado fuera. Ha pitado tapón. 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 Ya bastante suficiente con que te lo hagas para que te lo pite. O sea, no, ya, te, ya, ya te hunde. No, no, o sea... Bajamos. Así y... que... Eso es. Tiene otra que vez salir. Ha vuelto a ganar, bien, 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 no lo he visto ahí, claro, se ha puesto por delante Paula y es verdad que es más, sin tanto espacio por línea de fondo le va a costar más meter el balón. Ah, qué bien ha llegado Blanca Millán, tapón de Blanca Millán, ¿eh? Y otro tapón. Madre mía, cómo defiende Lugo, ¿no? Llega a todo. Está llegando a todo. Muy buen tiro, muy buen tiro. Vale, qué pena. Muy buen bien. Rebote ahí. Pero vale, bueno, está perfecto, intensas, está perfecto. Perfecta. Vale, balón para Tenerife. Un minuto 20, se ha pasado otra vez el cuarto sí. Volando. Está habiendo poquitas faltas, pero yo creo que es eso, ¿no? Que no está habiendo mucho contacto, mucha... hay un nivel defensivo alto. Sí, tienen que apretar un poquito ahora. Si empieza a pitar, o sea, si pita ahora ya son tiros. Pero exacto. Tiene que apretar Tenerife ahora para conseguir bajar esa diferencia de puntos. Sí, porque viene el famoso tercer cuarto. Vamos ahí, Gaby. Muy bien. Tiene que tirar. Vale, ahora sí, muy bien tirado, buen triple. Ahora sí. Ahora sí entra. Además, en cuanto entras, como que se anima todo el pabellón y ya. Yo creo que eso anima mucho a las jugadoras. Ese subidón lo tienen que aprovechar ahora para defender bien. Uf. Uf. Madre ¿cómo? Mía. James acaba de hacer una cosa. Sí, sí. ¿Perdona? Sí, tía, la verdad que es lista jugando, ¿eh? Es muy lista, o sea, lo ha visto lista. Muy rápido. Tiene una visión sí. De juego espectacular. Acá, o sea, se ha sacado un pase de la manga que te prometo que ni yo lo había visto. Y eso que lo estoy viendo desde fuera, o sea, estaba sí, ya sí, la sí, otra sí, en total. Otro campo, la ha pasado rápidamente, brutal, muy bien hecho ahí. Bueno, sí, se mira, en esta jugada se ve Tenerife ha subido y ya, si no lo está mira, mira cómo más. Pide sí. Separ que anime el, sí. La grada. Es que están ahí, ¿eh? Seis puntos. Ya se han puesto, ya se han puesto seis en partido. Puntos. Ya, tiempo muerto. JPGSPR, perdón, es que... Dinos tu nombre, así te podemos llamar. Sí, eso es. Es que, claro, hay anuncios en la plataforma que no controlamos nosotros y aparecen y, claro, te parten un poco el partido, es una pena, pero esperamos que haya sido lo menos posible. Y no hemos sido nosotros, ¿eh? Es que no. Es una cosa que pone la plataforma, que ahora están poniendo varios anuncios cuando entras al streaming. De hecho, yo mientras estoy leyendo el chat, me salta algún anuncio a veces y claro, quizá ahí te paran un poquito el partido. Pero bueno, ya están ahí a 6 puntos, ¿eh? 14 segundos, vamos a ver la última jugada. Pero muy bien, muy bien. No, no podemos. Lo que comentaba Tiga, no, nosotros no lo controlamos los anuncios. No, ojalá, si pudiéramos hacer eso, colocarlos en donde quisiéramos, pero es que la propia plataforma los pone, nosotros no ponemos ningún anuncio y claro, te los pone pues aleatoriamente. Suben líneas clarinos cara a cara con Millán y apretando las bases de Lugo. Vamos a ver. Sí, en cuanto ha apretado un poco Clarinos, se han puesto en partido. Eso. Ahora que intenten mantener el ritmo, ¿no? En toda la segunda parte. Eso este te iba intenso. A decir. Que. Hola. ¿Ahora me oyes? Paula, ¿me oyes ahora? Ahora me deberías oír. Ahora me oyes. Ah, ahora sí, ahora no te perdón, oía. Perdón, que te he visto y es que se ha desconectado el micrófono, pero ahora, está, vale, ahora vale. Ya debería estar. ¿Qué es esto? Vamos aquí con la última jugada. Muy bien. Con Separd. Estaba claro que iba a haber ahí entre las dos. Vamos a ver esta jugada para... ¡Muy bien! Lo ha visto muy bien. Eso lo es como no pares a Separd, te rompe. Es que... Totalmente.
es que es brutal. Pero justo eso, lo que comentábamos, que en cuanto subieran un poco la intensidad defensiva, también iba a ser mejor el ataque y tenían que parar un poco los puntos de Ensino, porque estaban metiendo canastas bastante fáciles. Sí, luego es verdad, cuando subes el nivel defensivo, en ataque estás más acertada. Así es que va poco todo de la mano, ya lo hemos comentado varias veces. Quedan 3 segundos, tiene que meter los tiros libres para estar ahí cerca. Y para el descanso, con poquita diferencia al final. Sí, a Ensino le va a venir bien el descanso, ¿no? Para recuperar, que ahora no están tan finas como el primer cuarto. Y bueno, va a haber una segunda parte muy interesante. 100%. A 5. Vamos con este, sí. Sí, sí. Tiro de medio campo, de los que me gustan. Vamos. Ah, pues va a entrar hasta el final. Ahí va. Oh, oh, qué pena. Yo pensaba que iba a hacer el tiro de medio campo. Ese que entrenas, ¿verdad? Te Ese enseñarás. Que entreno yo, pero... Bueno, pues 31-35. Vamos a repasar, si quieres, un poco las estadísticas. Vamos. Pero sí, lo que hemos estado comentando, quizá en Clarinos, la jugadora más destacada es Separ, que es lo que hemos dicho, como no la pares, va a ir hasta adentro, ha roto la línea de fondo, rompe por el centro, es brutal, o sea, es una jugadora que puede romper el partido. Y James, que, claro, lleva 3 puntos, pero realmente los pases que da, cómo rompe la zona, los rebotes que lleva, o sea, al final marca mucho la diferencia una jugadora como ella. Totalmente. Lleva 3 asistencias, pero contra lo que han fallado podría llevar 6-7 asistencias fácil. Fácilmente. O sea, brutal. Luego Palenikova lleva 7 puntos, Krivasevic lleva 6 puntos. Y luego un poco lo que decíamos, ¿no? No está tan repartido quizá en Clarinos, tanto como en Lugo, que sí que todas las jugadoras, en cuanto han entrado a pista, o prácticamente todas, han anotado. Han anotado todas, menos 2 jugadoras, que 3, las demás todas han aportado. Es verdad que se ha parado en el segundo cuarto, a mitad del segundo cuarto, yo creo, ¿no? Que han dejado de anotar tanto Ensino. Un dato curioso es que en Ensino Ginzo lleva 10 minutos en la pista, pero lleva 12 puntos en 100% de tiros de campo. Totalmente. No ha fallado ni un tiro, o sea, todos los que ha tirado los ha metido. Y como decíamos, es que todas aportan, o sea, todas llevan puntos y es algo que se va a notar mucho después. Sí, sí. A la hora de... O sea, al final, a la hora de intentar remontar un partido así, que todas las jugadoras que están en el campo puedan anotar, hace que sea muy difícil defender al equipo. Sin embargo, Tenerife, si tiene quizá 2 jugadoras muy marcadas, al final Lugo se tiene que enfocar mucho más en defender a esas jugadoras, en parar a esas jugadoras y ver cómo avanzar en el partido. Pero, jolín, al final se han puesto a 4 puntos y pensábamos que iban más sobradas. Muchísimas gracias, Foncho. Totalmente. Yo no me esperaba este resultado al descanso viendo el partido, ¿no? Pero bueno, esto es baloncesto y lo bonito de que no sabes quién va a ganar hasta el final. Mira, nos dice que pena que ver el pabellón tan vacío, pero yo creo que se juntan 2 cosas. Una, que es sábado. La gente a estas horas es muy tarde ya. Y la otra, que es que ese pabellón es enorme. Entonces, por mucha gente que vaya, al final es que parece que está vacío porque es que es muy, muy grande. Y bueno, solo vemos una grada, o sea que... Sí, eso solo vemos una parte, que igual en la otra... Pero mola porque ahí estaba Separ animando a la grada. Cuando hemos visto que Separ se ha dirigido hacia la grada, se veía como toda la gente estaba ahí animando, levantándose. Sí. Y al final eso yo creo que es lo importante, que noten que haya pues gente ahí apoyándoles y eso es importante. Son 5.000 personas, el Lugo es más o menos igual. Sí, lo de Ensino, pero ahora luego está yendo mucha gente a ver los partidos, ¿no? Se está ahí el pabellón, el otro día estaba muy bonito contra Murcia. De hecho, pues es que yo creo que es lo que hemos comentado ya muchas veces, este año la Liga Femenina está en un nivel que todos los pabellones se ve con muchísima afición. Sí. Tengo muchísimas ganas de la Copa de la Reina de este año, que va a ser en Zaragoza, que el ambiente siempre de las copas es brutal y que van a estar ahí las aficiones pues a tope. Y quiero saber en el chat si hay alguien que se quiera atrever a decir qué equipos van a estar en la Copa de la Reina, que esto ya lo hicimos el otro día y sí que la gente se mojó, ¿eh? A mí nos regaña, hay una jugadora que se enfada con nosotras, tío. A ver, ¿quién? Natalia Rodríguez.
Es que yo no dije nada. Mis labios están sellados. No quiero mojarme. Pero es que cualquiera de los equipos que vaya este año estaré completamente feliz. O sea, sí que es verdad que tengo ganas de ver algunos equipos allí, porque creo que estoy disfrutando mucho de algunos de los equipos, como hablamos el otro día, como Cadila Seu, o no sé, equipos que quizá creo que van a dar mucho juego en la Copa, pero que claro, que no se sabe quién va a ir, que también hay que contar con las competiciones europeas. Y, sí, sí. Y bueno, mira, aquí te dicen Perfu, Zaragoza, Girona, Valencia, seguro, ¿no? Esos son los fijos. Entendemos que esos son los fijos. Pero ahora, ¿quiénes eran los otros cuatro? Sí, venga, mojaros, a ver, decir, yo no me voy a mojar, que luego se enfadan con nosotras. Yo diría, o sea, porque me gustaría que estuvieran o porque me divertiría, Cadila Seu, Zaragoza y... Y ya. Y ya no voy a decir más porque si no, la lío. Pero bueno, es que cualquiera puede estar. Si es que este año... Es que ya estáis viendo que cada día, cada jornada, hay un partido que dices... Que te quedas como, ¿qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué acaba de ganar este equipo y no este? O sea, que este año las plantillas además es que son una brutalidad. Ha vuelto gente súper buena a la liga y que las jóvenes, yo me quedo flipando. O sea, vamos, totalmente, vienen pisando fuerte. Y luego que hay muchos equipos en competición europea, que al final vamos a ver cómo lo saben gestionar, pues son muchos partidos y bueno. Mira, Exili dice, Avenida, Girona, Valencia, Zaragoza, Ensino, IDK, Guernica y Araski. Bueno, sí. No, sí, 100%. Es que sí. Yo de verdad que no me quiero mojar, porque es que cualquiera puede... Yo tampoco. Cualquiera que puede luego ser. Se enfada, sí. Lo que sí sé es que va a ser una fiesta del baloncesto, esto está claro. Que siempre hay... No sé, siempre es guay vivir la Copa y es como otro ambiente. O sea, las aficiones se vuelcan y es un momentazo del año. Mira, es el mejor evento del año para mí. Sí. De la liga. Así que este año. Oye, muchísimas gracias también a toda la gente que está siguiendo la cuenta, que sois un montón. Están saltando las notificaciones y estoy súper contenta de que estén ahí siguiendo a tope al stream. Mira, aquí están votando por IDK, Zaragoza, seguro. Claro, es Zaragoza, espero. Estudiantes, Gran Canaria, Araski, IDK. IDK. Es que es verdad, es que también. Es que él es tú, es que yo no quiero decir nada. Yo. Es que es muy difícil, no es que nos queramos mojar, porque es eso, es que pues, como, tal y como va la liga, llevamos 4-5 jornadas, yo creo, ¿no? Y está todo patas arriba. Y sí, ya la llamamos sorpresa, pero es que yo creo que van a dejar de ser sorpresa, ¿no? Que es la liga como está, al nivel que está sí. Muy igualada y no hay un claro favorito. Pues es lo que mola, o sea, de hecho, mira, los últimos, hemos hecho, este es nuestro tercer partido, ¿no? Sí. Y los partidos es que casi todos acaban casi en empate, o prórroga, o hay un jaleo, o sea, siempre están pasando cosas en la liga femenina, y sí, eso sí. Es lo que hace que al final sea más, mucho más vistosa, y que es una brutalidad, o sea, yo estoy cada día más contenta, y sobre todo, me sorprende mucho eso, que haya jugadoras que tengan 20 años, o menos, y que estén haciendo las cosas que hacen, que o sea, me sorprende mucho. Es que es una locura. A mí lo que es que me gusta, ¿no? Que se les esté dando esas oportunidades a las jóvenes, ¿no? Que al final necesitan de esos minutos y esas confianzas. ¡Qué terrible! Este comentario. ¿Cuál a ver? Perfu, Casa de Mont, Girona, Valencia, Guernica, Jairis, IDK y la última entrarás quien sino y Granja. Sí, sí. Mojándome, pero no mucho. Anaís, has dicho casi toda la liga. Y la última entre. ¿Sabéis sustituto de Hemp? No sabemos sustituto de Hemp. No, no. Paula, tampoco. Estas exclusivas me las tienes que traer, ¿eh? Tienes que... Venga, me voy a informar. me voy a informar. Girona, Tenerife, Lugo y Estudiantes. Es que... Joder, es que yo no... Yo de verdad que creo que... El Estudiantes podría estar, ¿eh? El año pasado estuvo... Lo hizo muy bien. Es verdad que han perdido a Meli ahora unos meses. Sí, y eso es un golpe duro. Yo ya os digo, nadie me ha puesto a Cadila Seu, macho. No, es verdad. Con Laia y con Laura Peña yo estoy disfrutando un montón. Y creo que sería muy divertido. Pero claro, es que
No sé, no sé qué va a pasar, es un interrogante. Cref canal. Cref hola. Qué míticos los de Madrid. Mira, ves, claro, Cádiz, nadie lo está Cádiz, diciendo. Sí. Esto es muy fuerte, de verdad, no puedo más. Mañana Bilbao Basket contra Baskonia. ¡Ojo! Bueno, pues también que vengan a la Copa. Las MVP de fiesta por de la fiesta post-Copa. Cref y canal. Cref y canal sería increíble, ¿eh? ¿Te imaginas? Pues, Dios, Cref. Cref. Madre, sí, sí, ¿eh? Ay, Dios mío. Qué fuerte. Y yo aquí, viendo a Monty, tío, o sea, yo cuando jugaba con Monty en Liga 2 de Canoe, yo era una cría. Hombre, Monty, ¿de qué año es? Y la tía sigue ahí jugando, pero ¿qué está pasando? Y sigue estando igual, porque sí, yo la veo y es igual que hace, o sea, yo jugué con Monty, sin exagerarte, y este dato puede sonar, pues no sé, a que ya soy muy mayor, pero en 2005 o así... 2005-2006, pero estamos locos. Y pues estaba sí, igual que, o sea, es que ahora está igual que en ese entonces. O sea, yo estoy flipando, ¿no os parece como súper fuerte estos datos? Es que yo, para mí, yo lo pienso y digo, ¿cómo 2005? Pero si es que esto es muy fuerte. Monty, que es del 82, ¿puede ser? No sé, pero es que la tía está igual. A mí que me... Sí, a mí que pasa. Pues sí, puede y ser. Y este año mejor, ¿eh? Y este año mejor, yo la veo mejor físicamente. Que Monty tiene 39. Pues sí, si no los ha cumplido ya puede ser del 83, 82 por ahí. Me suena a mí del 82, 40, no sé por qué. No sé, puede ser, puede ser. Pero es que me parece una cosa. Yo, ¿qué pasa, sí, macho? Esto a mí... ¿Qué pasa? Esto... Que te respeten las lesiones. Es tan importante. Qué fuerte. Sí, además es que luego repasas eso, las plantillas, y ves a jugadoras... A mí de verdad que esas cosas me alucinan. Ver a jugadoras, pues eso, que hace años jugaban, o sea, a lo mejor contigo y tal, y las veías así como... Sí, y ahora que estén y las ves igual, o sea, para mí es una cosa, ¿cómo pueden estar a ese nivel, no? O sea, es muy fuerte. O jugadoras de mi año, que son, pues... las mejores de la... O sea, en plan, pues no sé, toda la... Queralt Casas, Leo Rodríguez, Mariona, todas estas son de mi año. Y es que las ves ahí en plan... Sí, sí. No, la verdad que yo también lo comento a veces con gente que ha cambiado mucho la cultura del deportista, ¿eh? Porque antes, ya todo en verano, todo el mundo tiene su entrenador personal, no paran, se mantienen súper bien, entonces al final... Evita muchas lesiones por todo eso. Yo me acuerdo cuando jugaba que acababas en mayo y pues un mes de descanso, luego te ponías y te apretabas a finales de agosto, pero es verdad que ahora ha cambiado mucho la cultura y todas las jugadoras tienen su entrenador personal y, mira, y Foncho, se cuidan. Foncho nos ha archivado la fecha de nacimiento. Del 82. 26 del 11, o sea, cumple 40 este año, o sea, es que es, sí, una barbaridad. Increíble. Mira, y dice que se lo digan a Pilu Eterna. Es que es muy fuerte, yo son cosas que no las concibo, o sea, sí las concibes, pero es que lo ves y lo analizas y pues igual que Laia Palau se retira el año pasado, pero sobrada, total, porque es sobrada, y jugadoras así que yo, para mí es una cosa, no sé, asombrosa, el nivel que están, es muy fuerte. Yo cuando hablé un día con Laia, me acuerdo una concentración que coincidimos y le dije, y digo, ¿qué tal? Dice, tía, no te duele nada. Le decía yo al día siguiente de jugar. Me decía, no, por eso sigo jugando, porque me encuentro perfectamente. Digo, claro que sí, yo cada día, el domingo no me puedo ni mover. Es que es muy fuerte, o sea, total, no sé, esta gente, mira, dice, Paula, mucho mejor con esa cámara. Es que es mi compañera asesora del trabajo, que le he dicho que me voy a comprar una cámara, gracias, Susi. Se ha puesto cámara y se ha puesto luz. Luz, estoy mejorando poco a poco, me estoy metiendo en este mundo. Está en un nivel, tiene hoy, bueno, esto es una cosa ya, otro nivel. Otro nivel, no, me queda mucho todavía para ver cómo ser como tú. No, pero bueno, poquito a poco. Sí, sí. Mira, yo creo que ya está aquí cargando esto otra vez. Enseguida volvemos con el partido, Totalmente. Que estamos hoy un montón. Chicos, recordad que podéis seguir la cuenta, es totalmente gratuito, le dais ahí a seguir y eso nos ayuda un montón para poder seguir haciendo contenido, traer partidos todas las semanas, y ya sabéis que también durante toda la semana hay contenido, incluso, mira, justo hoy estamos viendo a Gaby, a Ocete, y ella tiene una sección en este propio canal, sí, que habla con algunos jugadores, jugadoras, también hay otros jugadores que también tienen sección, como Javi Beirán,
No sé, hay un montón de secciones en el canal que es que, o sea, que podéis seguir la cuenta para que cuando veáis una notificación que os mole, pues ahí os metéis, que estamos por aquí. Y Paula y yo, pues estaremos todas las semanas intentando traer un super partido. Mira a mi gato por ahí. Bueno, intentando traer un super partido, así que todos los follows son súper bienvenidos porque nos ayudan un montón. Y ya se... vuelve el partido. Ya se ha despertado, ¿no? El gato. Sí, ya está por ahí. Es que esto es una cosa. Es que se me duerme aquí, claro. Esto no puede ser. Voy a volver a poner, mira, quedan 36 segundos para volver al campo, así que volvemos al partido. Vamos allá, el tercer cuarto tan importante que siempre decimos, y tan caótico, ¿no?, para muchos equipos. Sí, y además aquí, como han conseguido Tenerife reducir esa diferencia de puntos, quizá veamos un tercer cuarto, pues de esos que me gustan a mí, de los que duelen un poquito, de los que marcan, y vamos a ver cómo se les da. Vamos allá, a ver. Yo creo que va a seguir un poco en esta dinámica, ¿no? Pero a ver si las piernas sí aguantan. Es verdad que luego hemos dicho que tiene mucha más rotación, estarán más frescas y a ver Tenerife cómo se ha gestionado estos dos últimos cuartos, pero supongo que las jugadoras importantes estarán mucho tiempo en pista. Sí, vamos a ver ahora con qué quinteto sale cada equipo y ver cómo gestionan, con qué defensa salen y qué planteamiento hace cada entrenador. Me gustan mucho la equipación de Lugo. Sí, es bonita. Hoy no hemos hablado de las zapatillas, ¿eh? ¿Te has fijado en algunas que te han gustado? Sí, me he estado fijando ya ahí en plan... Es que me gusta mucho. Ya comenté el otro día que es que las chicas cambian un montón de zapatillas, mucho más que los chicos. Vamos a ver aquí. Bueno, yo creo que en sí nos repite y cambia Blanca, ¿no? Me parece, por lo que... Y Tenerife repite con las mismas de iniciales. Sí, vamos a ver cómo salen. Juegan mucho la línea de fondo, en eso sí, no hay duda que sacar mucha ventaja. Qué buena, muy bien, buenísima. Qué buen movimiento. Qué buena. Lo hace muy bien, saca muy bien la ventaja. Tiene muy buenos movimientos y puede... Primero te finta el tiro, porque puede tirar de media distancia. Y luego si no te rompe, o sea, es que... Ay, creo no que... se ha entendido. No se ha entendido, sí. Han vuelto a mirar la acción de la espalda, siempre esa puerta atrás que la están buscando mucho. Sí, sí, además es que James pasa súper rápido, o sea, lo hace muy rápido. Vamos otra vez con Lugo para adelante. Ya James la espera abajo a Yumi, ya ha dicho que no sale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero ahí Yumi tiene que leerlo, ¿no? Y recibir y sacar ese tirito. Muy bien la ayuda, muy bien cambiado ahí, está muy bien leído. Qué bien. Qué bien mueven el balón, ¿no? Ambos equipos, la verdad que es más rápido, no matan el balón en las manos. Si te fijas quizá en Tenerife la defensa, pues James al ser un poco más lenta tiene que cambiar mucho con ella, lo hacen muy bien, ¿eh? Cambian mucho las defensas, llegan bastante bien. Pero ahí quizá Lugo pues si lee bien esa defensa, rompe y es fácil para ellas anotar o intentar anotar. Totalmente, mueven bien el balón. Vamos a ver, la voy sacando, como Separ venga con la como se quiera poner la pila. Eso te iba a decir, con la pistola cargada. Muy bien defendido, había ahí. Pie. Pues, no la ha perdido. Lo ha hecho muy bien ahí, lo ha hecho muy bien. Sí, lo ha hecho muy bien, mete muy bien las manos Gaby también, sí. Vamos a... Si están con Lorena, vamos a ver aquí el... No la hemos visto todavía tirar a Lorena, ¿eh? Que también es otra especialista y no ha conseguido sacar ningún tiro. Pero es verdad que no estaban pecando de ser egoístas ninguna y buscando siempre la mejor Alba. Y bloqueo directo les está haciendo daño a Tenerife, ¿eh? Están... Ahí habían conseguido llegar. Qué mala suerte. Sí, además es que Lugo saca ese bloqueo por los dos lados, o sea, si no recibe la primera, ya está Lorena esperando el indirecto para salir y recibirlo ella. Entonces, sacan bastante ventaja con ese movimiento. Sí, a Antonio le gusta muchísimo el bloqueo directo, jugarlo con las bases y de ahí sacar todas las ventajas. Vamos a ir rápido.
Separ se la tira de tres y dentro. Triplazo de Separ. Además ha sido step back y dentro, ¿eh? Total, rápido, ¿no? Muy rápido ese tiro. No se lo ha pensado. Y esto es peligroso para Lugo, ¿no? Porque sí, como se ponga... Sí, sí. Ahí ha metido la mano Separ al principio. Sí, sí, que le pueden haber pitado un poquito de falta. ¿Ataque? Sí. No, vale. Sí, no, se ha movido, se ha movido. ¿Y James se ha hecho daño? Te iba a decir, sí, no sé si James se ha hecho daño porque se ha quedado en el otro campo y... Y no sabemos. Va todo el equipo, así que parece que se haya hecho daño, sí. A ver si nos lo enfocan y podemos ver. Ahí va. Sí, se ha hecho daño, pero no parece... Es que ha debido ser un golpe quizá también en, igual que antes, ¿no? En la tripa o algo así, porque ha caído, pero bueno, no parece que se haya... Ni que se toque el tobillo, ni la rodilla, ni nada. No, o sea, que no va cojeando ni nada. No. Ha debido ser un bocadillo. Pues vamos allá, con saque de Santiago de Tenerife. Está 3, madre mía, cómo estaba el partido. Sí, sí, o sea, enseguida. Ahora. Y además, yo creo que es lo que te digo: este tercer cuarto han salido a por el partido, que es lo que tienen que hacer. Es muy rápida, Separ. Madre mía, ¿eh? Qué movimiento has visto ahí que tiene. No, no ha tirado porque no ha querido. No, no, o sea, es que hace el movimiento muy, muy rápido y rompe a la defensa enseguida. Máxima reboteadora del partido, o se te lleva 9. Sí, sí. Siempre. Es que siempre. Es que la tía se coloca. Sí. Y coge todos los balones. Y además totalmente reparte muy bien. Muy bien ahí. Muy bien ese giro. Muy bien. Además, si te fijas, James suele fijar fuera de la zona siempre para que no le piten los 3 segundos. Sí. Porque siempre está con los pies fuera. Muy buena recuperación. Ahora sí, Tenerife viene arriba, ¿eh? Tenerife sí, se pone arriba por primera vez en el partido. Por primera vez en el partido, Tenerife un punto arriba. Y vamos a ver ahora, porque ahora se pone la cosa interesante. Y no van a dejar que se escape Lugo otra vez. No. No vale. Están pitando, se han subido a nivel defensivo, no están pitando. Luego está un poco haciendo acciones que no estaban haciendo antes, muy rápidas y de uno por uno. Esa es falta, yo creo que sí, falta. Yo creo que no tienen que dejar de jugar un poco lo que están jugando, pero es verdad que a ese nivel defensivo es complicado jugar a... ¡Qué bárbaro! Gaby decidió que hay partido. Es que aquí es cuando vienen las precipitaciones, es que el tercer cuarto es lo que marca. Si te precipitas, no tienes cabeza e intentas solucionar rápido, es cuando se te puede ir el partido. Entonces, total, si Tenerife sigue apretando aquí, va a sacar bastante ventaja. Sí. Vamos a ver, porque sale Miller para intentar parar a James. James. Pero está apretando mucho la línea exterior, ¿eh? No están dejando... Muy bien, Black. ¡Ay! Se salió. Estaba muy bien. Qué bien ha aguantado James ahí el balón sin soltar para que le sacara la falta. Muy bien hecha. Vamos a ver, ahora pide calma, Gaby. La verdad que tiene Tenerife dos bases con mucha experiencia, las dos, ¿eh? Sí. Que suele haber ser las dos diferentes, no, Izaskun y Gaby son muy parecidas, el estilo con experiencia, veterana, se conocen bien la liga. Bueno, parece que con Miller le cuesta un poquito más sacar esos tiros para atrás, más grande. Miren, es... ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado con esos movimientos. ¡Ay, qué miedo me da! Yo pienso lo mismo, no lo quería decir, pero qué miedo me da. Sí, los reversos ahí con choque son complicados. Sí, sí, sí. Pero bueno, perfecto, ¿eh? Perfecto, sin problema, han caído sin problema. Son jóvenes, son chicas. Son jóvenes, antigas. No pasa nada. Son de goma, como no, diríamos. No, pero qué miedo me dan los giros ahí, sí, ¿eh? Con choque. A mí también, mucho. Miller quizás un poco más rápida también que James, entonces ahí va a llegar antes a la zona y vamos a ver si le pone un poco las cosas un poco más difíciles ahí, que yo creo que es lo que buscan con Miller. Yo creo que también, porque estaban generando mucho desde ahí. Paula Ginzo, 100%, sí, lo hemos comentado antes, que no ha fallado nada, o sea, nada. Todo lo que ha anotado, todo lo que ha tirado lo ha metido, barbaridad. O sea, barbaridad.
le sale todo redondo. La verdad que está muy, muy metida. Sí, hace unos movimientos brutales. Sí. Vuelve a ponerse el sino por encima. Un punto por encima. Vamos allá. Ahí con calma. Vuelve a caer. Pues es que podría, James podría ganar todas las veces que quisiera, sí, en la zona. Solo con ese corte ya tiene la ventaja ahí. Juegan siempre poste alto, poste bajo, lo hacen muy bien ahí. Muy bien, Alba. Se separa, no me lo puedo creer. No es un buen tiro, pero antes lo ha metido y bueno, pero vamos. Sí, con confianza. Sí, exacto. Cuando estás en ese momento del partido, muy bien. Muy bien. Qué difícil es esa carrera hasta así. Le ha pasado antes a Monty también, ¿no? Pierdes la perspectiva del aro totalmente. ¿Y qué ventajas cuando te bloquea James, eh? Es que es una brutalidad. Pásalo si puedes. Muy bien. A ver, sale Rountree, se sienta Ginzo. Lleva un rato Rountree sentada, ¿no? Hace tiempo que no la vemos en la pista y no sé si tiene falta. Vamos a ver, Rountree. De hecho, tiene una, creo. Tiene una falta. Se han apoyado más, quizá, en sí. Vamos allá con Separ. ¡Oh! Se la iba a dar. Sí. Ahí le está diciendo que la mire. Pasa que se pase en carrera a James, yo lo veo arriesgado. La tenía que haber soltado igualmente, a ver si a lo mejor a su compañera, pero bueno, ya la había perdido. Ya está, sí, ya. Vamos a darle un trick. Va a mover el balón ahí, Blanca. Qué bien. No tiene miedo, ¿eh? A poder... No. Y además es que entra con calma, ¿eh? Sí. Marca bien los pasos. Va tranquilamente. ¿Primera de James? No, pensaba que alguna más, sí. Sí, es la primera. Es que James, las veces que ha estado colocada ahí, no... La falta ha sido de las otras, de las que acompañaban. Sí, de Cribacho, que está hecho alguna también, sí. Lleva tres. Bueno, está manteniendo el partido ahí en Sino, que no está haciendo un buen... Cuarto, quizá, sí. Lleva desde mitad del segundo y está un poco atascado el ataque. Y lo está ahí. Tenerife también ha conseguido, vamos, ya lo tiene más controlado. La busca mucho, ¿eh? Está claro que todos los sistemas son... En torno a ella. Sí. Pero no es egoísta, ¿verdad? No mueve. Muy buena transición. Muy buena, muy bien. Aquí les pueden hacer daño, ¿no? Si no Tenerife corriendo, es un equipo más rápido, más joven. Sí. Entonces ahí sí que. Si roban balones, eso es cuando van a volver a subir. Total. De hecho, es que parece que vuelven a subir fácil en el marcador. Sí. Con es calma. Ah, le da un estreno. Este es el típico meme, ¿no? Que todos se van cayendo. Sí. Qué mala suerte ahí. Sí. Parece que Uluga ha controlado más la espalda, ¿no? Ha intentado hacer otra vez una puerta atrás y ella la tiene bien. No. Iba a penetrar. Qué mala suerte ahí. Sí, ha forzado mucho. Sí, la tenía que haber hecho a lo mejor antes. Ay, se me ha conectado el sonido, perdón. Ay. No pasa nada. Ahí va, qué rápido. Muy bien. Vale, cogen el rebote. Bien. Ahí. Vuelven a hacer otro contraataque. Muy bien. Muy bien, sí. Qué gran contraataque. ¿Cómo ha subido el balón ahí? No sé ni cómo lo ha cogido de repente. Nada, esta chica tiene un físico también, que también, no sé, me vea por curiosidad, porque también tiene que ser ya veterana, ¿eh? Del 88, parece. Joder, es que lleva tantos años en la liga. Bueno, pues igualmente. Lleva 10 años, ¿eh? Lleva 10 años. Lo dices como si fuera... O sea, ya es, lleva muchos años en la liga, quiero decir. Tiene una experiencia... Buah. Pues mira, ha estado seis... No, ha estado un montón de años. Jope, que la tía. Es que hay gente... Hay jugadoras ya que se las saben todas. Ya ves. Ya en la nacional está casi. Muy bien. Ahí, vuelve Monty. Sí.
Y parece que luego se ha activado, ¿no? En defensa está más activa, están cometiendo más fallos Tenerife, están... Sí, ahí les van a... Oh. ¡Ataque! ¿No? Al retirar el brazo, quizá. Sí, no sé. Qué raro. Sí, sí, no, lo está diciendo el árbitro. Al retirar el brazo. Al retirar el brazo, que vamos... Es que esas faltas, Paula, a mí no me representan. A mí sí, pero nunca me las pitaban en el ataque. Siempre me avisaban a mí, no exageres, vale. Y tú, vale. Pero es la primera vez que veo una falta muy sí, bien. Pero normalmente siempre al apartar te suelen pitar. Sí. Igual que cuando empujas, que viene ahora Rontri para adentro. Sí, muy bien. Hombre, ahí con Monty tiene una ventaja física, ¿no? Sí. Es más rápida, la puede hacer daño. 8, ¿eh? Dentro. Sí, no. Ah, parecía que iba adentro. Sí. Estaba muy bien tirado. Vamos a ir con el tiro directo. Sí, Miller. Falta. Sí, la he visto clarísima. Clarísima. Rountree y Esther coincidieron en el ascenso de Ensino a Liga Femenina 1. Ostras, datazo con Monty. Hola. En la Liga 1, eso fue. No, porque yo viví otro, no vale. No, nada, nada. Yo no estaba ahí. Yo he vivido algún ascenso y ya ni me acuerdo. Es que. Oh. Yo viví uno que, que en el equipo no éramos casi nadie. O sea, rollo, que éramos muy pocas, es verdad que era. En plan. ¿Sí? Sí. Que el equipo era. O sea, pero molaba mucho. O sea, bueno, al final, ¿cuántas juegan en la fase de ascenso? Claro, eso te iba a decir que luego. No, pero estuvo. Es que las fases de ascenso yo creo que son la leche, tío. Son la leche. Ha acabado ahí ya tirada en el suelo. Sí, Alba. Llevan 4 contraataques seguidos, ¿no? Sí. Si no, yo creo 3 o 4, que es donde están sacando a notar fácil. Porque el estático les está costando. Sí. Sí, sí. Ese año subieron Silo y Valencia. Sí, a nosotras no nos clasificamos. Paula cabreada. Sí. Pero es verdad que la Liga, yo me fui, estuve muchos años en Liga 1, no me fui a Liga 2 y me encantó la Liga 2 porque es que las fases de ascenso en Liga 1 no las tienes. Sí. Claro, claro. Eso era... es, si en Liga 1 no eres de las que tiene competición europea, al final como que te quedas con, eso, sí, con las ganas de una competición extra, porque las competiciones donde te juegas, pues eso, los ascensos molan un montón. Tienes claro. que concentrarte ahí unos días, jugar unos partidos, no sé, mola mucho, es que es otro rollo. Sí, es como una Copa de la Reina, como una Copa de la Reina. Además recuerda mucho pues, a los campeonatos cuando estás en categorías inferiores, que son días de concentración y que se viven diferentes, se viven con mucha más intensidad. Sí. No ha sido antideportivo, Alberios, no ha sido. No, yo creo que no. No. Vamos a verlo ahora. No. Pero no, yo diría que no. No, yo tampoco. No. Vamos allá. A ver, ahora se han puesto a 10. Parece de verdad que Ensino tiene las canastas fáciles. Sí. Está contraatacando, está anotando, está yendo a robar balones. Técnica, Claudio. Ah, vale. Sí, nos hemos puesto a hablar y nos hemos dado mucha cuenta. Estábamos aquí hablando de nuestras vivencias de ascensos. Sí. Como si fuera... Muy bien. Muy bien, Miller, ¿eh? Metiendo manos. Sí, 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 es que ahí es la única que yo creo que la puede... Sí, exacto. Hacer frente. Pasos. ¿Ah, no? No, falta. Falta de James. Esa que había sido falta. Pasos. Un pase. Ha sido, pero es verdad que porque les ha hecho porque han empujado. Sí, sí, totalmente. Y otra. La técnica. Otra técnica. A James. Oh. ¿A quién? A ver cuánto le han. A ver. Lleva. No me aparece todavía. No, a mí tampoco, estoy actualizando. A ver.
Creo que Brittany también estaba en el ascenso. Dos. Y es que mola porque luego también, claro, estas jugadoras que llevan tantos años en la liga, pues han coincidido más de una vez. O sea, claro, claro es que dicen en el chat, dice Terra de Miranda que Miller cree que también estaba en ese ascenso. O sea, imagínate. Sí, el Lugo, puede ser, sí, sí, me suena. Oye, pues segunda técnica Claudia, Claudia se ha ido fuera, ¿eh? Sí, se ha ido fuera. Se le pone el partido cuesta arriba a Tenerife. Sí. Porque cuando echan al entrenador al final es un momento muy, muy complicado. Siempre tienes el segundo, segunda que te anima, te ayuda. Pero... Totalmente. Pero bueno, yo creo que eso o que al final se hace más fuerte las jugadoras y dicen, venga, pues vamos a sacarlo. Sí estaba Miller, dice Alberios. Sí estaba, ¿no? Sí, es que Miller lleva muchos años en Lugo también. Vamos ahí con James dentro de la zona. Ese tirito suyo, ¿eh? Es bueno. Se gira de una manera y saca el balón fácil ahí. Así que otra vez a 9, vamos a ver este final de cuarto. Cuarto. Sube Raúl. Miller no. Qué genia, Miller. Ahí sí, ganando sí. Por. Ataque. Qué mala suerte. Qué bien la ha sacado ahí Gaby. Sí, muy bien, muy lista. Técnica Claudio, da igual cuando leas esto. Lo hace a lo LeBron. Total, total, es que hace un giro ahí, pero es que lo hace brutal, o sea... Se gira ahí en plan... Y la tira además súper limpia, mete todo eso. Sí, toda, lo tiene pilladísimo, se nota ahí, bombea, muy bien, muy bien. Vamos a ver cómo afronta el final del partido de Tenerife. Madre mía. Ahora está en un momento esto complicado, que se puede acercar o es verdad que ahora el último cuarto, si no coge ventaja, ya se complica un poquito más porque no es las mismas... Con el poste... A ver... Sí. Otra vez. Muy bien defendido, ¿eh? Están llegando a todo sí. y Tenerife está... Otro más. Capita falta. Sí, en el paso. Sí. Blanca. Porque estaba justo James, ha hecho la finta de tiro y al hacer el pase estaba los brazos de Blanca en medio. Sí, por ahí que les veía. Pues estaba bien defendido, una pena esa falta porque... Y ahora son todos tiros libres que tiene que intentar claro. Convertir sí, porque... Están en bonus, lo hace a lo LeBron, totalmente, lo hace a lo LeBron. Sí, es que hace un giro brutal. Tiene que meterlos, ha fallado algunos... Sí, games? Sí. No tiene buen porcentaje, la verdad que no tira exterior, no la estamos viendo, está tirando de fuera. Vale, dentro, vamos. Cambio. 60, aprieto. Y sale Esther, ¿no? Vamos a ver ahora. Y Lorena también, ¿no? Ha salido, creo. Sí, creo que antes ha salido. Sí, ha salido ya. A ver si vemos ahí a la tiradora en acción, que también me gustaría que... ¡Ojo! ¿Sí? Es por pensarlo. Sí. Era para ti. Era para ti. Vale. Muy bien. No la pierden, ¿eh? No están. Ahora. Muy bien jugado, muy bien roto. Muy bien. Perfecto. Muy bien, atacado el rebote, teniendo unas opciones. Y pidiendo calma, que es lo importante. Sí, ahora tiene que mantenerse y tener cabeza fría para que no se vaya. Totalmente. Empieza caliente la cosa. Sí. Está quejando también a Antonio los árbitros. Es verdad que, no sé, como hemos visto, no se cortan en pitar técnicas, así que hay que tener cuidado. Ah, es que luego nos tenemos que ver aquí unos partidos que nos está diciendo Anaís. Que debe haber salseo. ¿Cómo que debe haber salseo? No sé, porque hay... Roberto Íñiguez ni se ha presentado. Empieza caliente la cosa. Bueno. Luego se Hombre, lo hay que mirar ahí un poquito.
Mira, sale Kiyomi otra vez. Se sienta Miller porque... Vamos a ver ahora. Dice Exili que Esther 5 minutos, Esther, pero estamos hablando de Esther Castedo de Ensino, yo creo, ¿no? Esther acaba de salir por Alba, yo no creo, ¿no? Vamos a ver. 40. Millán juega como si fuera fácil, totalmente. Total. Va tranquila, o sea, es que entra canasta tranquilamente, sí. Le da igual quién hay adelante, ya lo hemos visto varias veces y como si, no sé. Vamos a ver aquí Rontri. Ahora sí, para adentro. Es que llega todo. James llega todo. Parece que no va a llegar y llega. Totalmente. Ah, que lleva desde el minuto 6 en pista. Ah, vale, vale. 15 segundos, a ver. Ay. No. Uf. Mucho jaleo. Sí. Está Tenerife como por detrás, ¿no? Que no baja esa intensidad que le ha metido en partido. Muy bien. Sí. Pasos, ¿verdad? Sí, pasos. Sí, es que ha hecho una cosa rara, ¿verdad? Ya, porque creo que ha recibido antes de poner el primer paso y ha dado dos. Sí. Ha apoyado en dos tiempos. Esas son, claro, son complicadas, ¿eh? Te da la sensación de que estás llegando y que puedes hacer los dos apoyos, pero si recibes antes de tiempo... Son pasos. Bueno. 10 arriba en Sino. Ha cogido otra desventaja. En el cuarto. Pues que los porcentajes, como decíamos, pues que es que sí. Sino mete todo el mundo, la verdad. Mira, Blanca Millán ya se ha colocado con 14 puntos. Sí, es verdad. Estaba en el descanso tranquilita, como diríamos. Voy a colocar aquí dos... Mira, en el tercer cuarto iba ganando Tenerife, pero es que al final ha ganado Ensino el cuarto, 12-16. Entonces ahí se nota. Van ahora de 10, con Claudio fuera. Sí. Así que vamos a ver qué pasa en el último cuarto. Pero es que yo ya siempre digo que el tercer cuarto marca mucho la diferencia. Han pasado varias cosas que han hecho que luego siga estando ahí arriba. Y yo creo que si Tenerife no aprieta en la defensa como ha estado apretando en el segundo cuarto, no va a poder subir de nuevo. Y ahí se les va a complicar. Ahí va a ser lo que defina el partido. Está claro, tienen que ser conscientes que para meterse en partido tienen que hacer lo que han hecho antes, ¿no? Subir las líneas y que el Sino no juega lo que le gusta, que este cuarto yo creo que les ha corrido muchísimo. Sí, sí, van tranquilas, van... pidiendo calma en el campo, y eso también es importante, tienen cabeza fría, juegan con tranquilidad, con calma, lo están haciendo bien, están anotando todas y están consiguiendo los objetivos, o sea que... Totalmente. La verdad que en sí no, partidazo. Bueno, a ver, hacemos una encuesta de quién gana, que aquí ya hay que mojarse, ¿eh? Ya está aquí el final. A ver si puedo hacerla, que no sé si puedo hacerla. Yo es que no sé si puedo hacerla, la verdad. ¿Es así o es así? Lo voy a intentar. Venga. Es que no sé si... O que lo digan por el chat, ¿no? A ver qué... ¿Cómo era lo de comando? ¿Comando? ¿Cómo era esto? Es que no me deja. Pues nada, comando... por el chat, que nos cuenten. Bueno, si no, que lo comenten directamente. Claro. Pero ahora ya es más fácil mojarse, ¿eh? Sí, yo no lo tengo, tengo dudas. ¿Sigues teniendo dudas? Yo creo que va a ganar Lugo por cómo veo la actitud del tercer cuarto, que dices tú que lo marca. Sí. Pero bueno, depende también de Tenerife si aprieta porque lo puede hacer. Hemos visto que cuando quiere se mete en partido, pero tiene que hacerlo. Es además, fácil. Llevamos ya bastantes jornadas con las mismas sorpresas. O sea, totalmente. Que no vamos a hablar antes de tiempo. Yo me mojo por Lugo ahora, pero. Es verdad que el tercer cuarto habla, como dices tú, ¿no? Que dice mucho. Sí, es que ahí con la actitud que salgas en el tercer cuarto. Es la que marca todo. Vamos a ver. ¿Cómo acaba esto? Cuarto. Sí. Rontri saca de banda. No tengo ya ni voz, es que estoy. Vamos, Quinzo. Vamos, Lugo ha sacado también la artillería, todo ahí. Muy bien. Sí, van con todo. ¡Puf! Esta tía, ¿cómo mete esa canasta? Ya lleva madre dos mía. O tres así, sí. Con ese giro, pero es que. Se echa para atrás y la consigue anotar.
Pero es que desde el lado contrario de la mano, o sea, es que ha sido súper difícil. Ahí se ha precipitado mucho, Separ. Sí. Si se hubiera calmado un poco ahí, es que ella tiene muchísima ventaja, es mucho más rápida, pero tiene que encontrar el momento. Lo que pasa es que es último cuarto, 9 minutos, ansiedad, 12 abajo, Sí. y eso va a crear, eso lo tienen que saber controlar, ¿no? Sí. Y a Y no ver cómo, precipitarse. exacto, cómo lo gestionan. Porque queda muchísimo tiempo Sí. todavía. Sí, o sea, la remontada es totalmente posible. Total. Vamos con Blanca Millán. Casi. Siempre juegan ese poste alto, poste bajo, esquinas. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí. Quinto, 100% de canastas. Pero que se acaba de MVP, girar y acaba de tirar este tiro que lo acaba de meter sobre la bocina. ¿no? Totalmente. 16 puntos, 100% de anotación en el campo. Qué barbaridad me Qué parece. barbaridad. Sí. Se está haciendo un partido súper serio y en defensa, ¿eh? Que se ha tenido que Eso es. pegar, bailar contra gente bastante más grande y la verdad que muy bien. Y Yomi, eso no estaba, pero también está haciendo un buen trabajo. Y es que eso también hay que fijarse. Sí, 100%. Buena canasta ahora de Tenerife. Vamos a ver si consiguen sumar un poco más de puntos para poder hacer frente en este último cuarto. Muy Estoy bien. con Foncho, no sé tú, a ti, es verdad que las caras han bajado como los brazos, Tenerife, ¿no? Se les ve otra actitud, es. Sí, es que yo creo que también se juntan muchas cosas al final. Sí. Si ves que no te están saliendo las cosas, que no estás anotando, que llevas varios intentos sin anotar, mira qué triple de Monty Triple ahora. de Esto les va a Monty, ayudar y les va a justo. levantar un poco el ánimo. Sí. Pero es que se estaban precipitando un poco. Y bueno, también cuando no estás sin el entrenador principal, pues suele afectar un poco la actitud en el campo. Entonces veremos. Total. Más clase que un instituto. Martín, lo sentimos mucho Ya. por el tema de los anuncios. De verdad que no tenemos nada que ver. Es una cosa de la plataforma y Me esperamos pongo. que no molesten mucho. De verdad. Pero bueno, tiempo muerto. Vamos a ver ahora. Están a 9. A Todavía se 9. puede, ¿eh? Ese triple es importante, ¿eh? De Monti. Sí. Para que se lo Además, crean un poco. eso te iba a decir, sobre todo el ánimo, que se vengan arriba, que jolín, que se puede totalmente, que son 9 puntos, quedan 7 minutazos y medio. El baloncesto cambia de un momento a otro. Bueno. Es fácil. Totalmente. Es fácil, sí. Gracias, Martín. Estoy yo aquí, claro, en plan, jo, es que no puedo hacer nada, ¿qué hago? Ya. Pero bueno, estoy muy contenta hoy porque nos está siguiendo un montón de Montón gente. de gente. Y eso, ya sabéis que podéis seguir la cuenta totalmente gratis y que toda la semana tenemos un montón de contenido con jugadores, con jugadoras. Todas las semanas hacemos un partido de la jornada, Paula y yo por aquí. Así que nada, y también vamos avisando por las redes sociales por si queréis seguir la cuenta. O nuestras cuentas o la de Baloncesto de España, que ahí van poniendo todo. Vamos, salen al campo y ahora tiene que apretar Tenerife. Tiene que Sí, si apretar. quiere entrar en partido, lo que tiene que hacer y a ver luego cómo lo gestiona esta ventaja de 9 puntos en el que hay de posesión. A ver, a ver. Vamos a ver, son. Ahí van a buscar. Muy, muy bien visto. No mal pase, pero bien visto, bien jugado. Sé que era. Sí. Querían atacar, yo creo que un poco meter a Monte abajo con Giomi, ¿no? Que tenía ventaja. Suelen jugar mucho. Muy bien, ahora Separ. Ahora Sí. sí. Ahora sí. Ya Ya se ha metido en vuelven. partido. Ya hay partido. Qué mala suerte esa falta porque rompe mucho eso. Te rompe todo el subidón. Sí, además que van 4-0 de faltas. 3. Ah, tres, 3, eso. 3. Digo, güey, como lleven ya 4, Claro, el bono, sí, fatal. como pensaba que Tienen no que lo habían aguantar ahí subido, un que poco no lo habían más. subido. Vamos ahí con los bloqueos directos. Juega mucho ese bloqueo directo arriba y pivote de arriba abajo. Tiene que tirar. Uf,
casi. Estaba bien tirado, lo que pasa que ya ha precipitado claro, casi a la pierna. Pero me ha sorprendido lo bien que lo ha tirado, ¿eh? No ha sido... Sí. Qué rápida es. Es una barbaridad. Es una pasada. Una pasada, ¿eh? Wow. Ese pase tiene que ir muy bien. ¡Ah, qué pena! Ese pasecito de Monty, ¿eh? Sí, sin mirar, casi bien, girándose. Sí. Que podía haber tirado ella perfectamente, sí. Estaba ahí sola. Qué grande. Pues, bueno, está repitiendo un poco el segundo cuarto, ¿no? Así. Y están activas, ¿eh? Están activas. Sí, están activas. Está otra vez Io en el campo. Y ahí lo mete. Blanca no falla. Vaya triplazo acaba de meter. No es falla. No se ve bien, pero yo diría que ha sido Alba, ¿eh? ¿Ha sido Alba? Yo creo que sí. Es que no, yo no lo he visto, no se ve bien. No sé si nos pueden decir, pero yo creo que ha sido Alba. De canastones, o sea, totalmente. O sea, fue Alba, ¿no? Sí, fue Alba. Fue Alba. Perdón. El pasito atrás. Vaya canastones. Además estaba viendo aquí el cómo se actualiza, pero es que están haciendo unos canastones. Es una pasada, sí. Y ahora cómo se empiezan a encender con los triples, espérate. Festival. Qué vienen con la pistola cargada. No han metido triples en los primeros cuartos, han dicho, bueno. Ya estamos ahora casi, sí. Ahora es el momento. Muy bien, muy bien partido. Vamos ahí. Tiempo muerto de Tenerife, ¿no? Me imagino que ha sido. Sí, ahora tienen que parar un poco. Porque... Claro. Y coger aire de Ronti también ya se suma a los 10 puntos. Está... Un más o menos 18 tiene, muy bien. Ya, barbaridad, ¿eh? Sí. Muy bien, ¿eh? Es que cuando está... Y Miller tiene 15, más 15. Sí, la verdad, el juego interior, cuando defienden un poco, cuando pueden conseguir a James y tal, la paran un poquito mejor, pues... Y Esther Castedo tiene un más 20. Más 20, es que está haciendo un partidazo esta chica, ¿eh? Lleva 20 minutos en la pista y lleva un más 20, ¿eh? Brutal. Me encanta. Vamos allá otra vez al campo. Y el bloqueo va hasta adentro. Qué pena. Sí, yo muy bien defendido, ¿no? Parecía... Desde aquí parecía, pero sí, seguro que ha bajado un poco el brazo. Totalmente. Y las ganas de hacer un tapón te pueden. Que te lo digan a ti, ¿verdad? Se pueden a veces. Tiene que anotar los dos. Bien, un tiro. Vamos allá. ¿Qué pita? ¿A dónde vas? ¡Se va, Monty! Dice, nada, esto lo mete, yo paso a ir a por el rebote y me voy. Confía en su compañera, está claro. Vamos ahí, Alba, guiando el juego con esos bloqueos. ¡Ah! ¡No, Ginzo, no! Ha fallado su primera canasta. No, no pasa nada, partidazo. Es que yo ya estaba ahí con mi 100%. Es que es una brutalidad lo que estaba haciendo. Sí. Muy buen robo. Muy buena, Alba, qué bien. ¡No! No te creo. ¿Qué clase tiene Alba, no? ¿Cómo, qué facilidad? Se cambia en metal y cómo acaba con finaliza con la mano, la ha salido mal, pero esa caminasta suele entrar. Sí, ahí tranquilamente. Tiene mucha, mucho estilo, ¿no? Mucha elegancia jugando, me gusta. Y el rebote ahí también de Ginzo. Sí, qué pena. Vamos a ver. Monty va a tirar otra... ¡Uy! Digo, Monty va a meter otro triple desde la misma posición y ya... Arriba todo, arriba. Defendiendo a Monty no la puedes dejar... no puedes hacer esa ayuda, que Monty es... Sí. No perdona. Te va por todo. Muy bien, Ginzo. Y la que no perdona es Paula. Es que tiene un tiro de media distancia, yo creo que es que es brutal, es que no falla, o sea... Total. Tiene muy buen tiro ahí. De hecho, falla debajo el aro. Es verdad. Buen robo. Ahora sí la mete. Tranquila. Bien. Muy buena esa. Están robando muchos balones, ¿eh? Mucho. Luego está robando mucho, está defendiendo muy bien.
Además, en primera línea, arriba del todo, que es lo que hablamos alguna vez, ¿no? Que son súper peligrosos Sí. porque es canasta fácil. La defensa está Rápida totalmente. es Separ. Uf, madre mía. Hace lo que quiere. Total. Muy bien, ahí vamos a ver. Todavía están en partido, o sea, son 11, pero es verdad que está 4 minutos, queda un montón, que... Estos son dos triples. Por eso. Está habiendo mucho movimiento por ahí que no vemos, ¿verdad? Se van todas, vuelven. Sí. Están hablando con la coach. Y Antonio también cambia. Sí. Tiene mucho movimiento de banquillo, a Antonio le ¿Dónde está gusta siempre Martiáñez? No, no este. estoy segura. Martiáñez, es que... Es que te está la cámara como muy. Yo no sé diferencia bien. Ahí sí. Sí. Sale Y Martiáñez. sale de Xiaomi. Vale, vamos a ver. Tiene que presionar Tenerife, tiene que defender a tope, tiene que Sí. intentar llevarse el partido, así que van a ir a defender a muerte. Vamos ahí. Dentro. Oh, muy bien. Muy bien, luego, ¿eh? Muy Muy bien. bien, muy buena Muy bien. canasta. Sí. ¿Cómo ha movido el balón? ¿Cómo han visto la ventaja del bloque Esa directo, la caída? Muy bien. era o la triple o el triple que querías o Sí, el sí. canastón. Exacto. A ver, Miguel Méndez llamando a Ginzo ya sin esperar a que acabe el partido. Total. Total, ¿eh? El baloncesto luego este año está muy fuerte. 100%, yo creo que tienen muy buen equipo y lo que hemos estado comentando durante todo el partido es que tienen muy buena rotación. La gente que sale sigue sumando. No, no están teniendo ningún tipo de bajón en el partido. Obviamente siempre en los partidos hay diferentes subidas y bajadas, pero... Uy, casi mete. Pero que se sustituyen muy bien y consiguen mantener ese nivel aunque haya cambios con el banquillo y eso es súper importante. O sea, tiene mucha rotación el Lugo. Totalmente, y son constantes, ¿no? Yo creo que De eso es lo que hecho... hace el cambio de banquillo todo el rato. Claro, de hecho hoy, por ejemplo, Laura Liaga ha salido titular, pero luego no ha estado jugando mucho tiempo. O otras Cierto es. jugadoras que también marcan mucho la diferencia. Es que parece como que no les hace falta. Quiero decir que depende de la situación del partido, pueden tirar de unas o de otras. Y eso al final es que marca muchísimo la diferencia en un partido. Totalmente. Mira, Miller ha hecho lo que ha jugado ha estado Eso es. genial y ahora están jugándose el partido y está sentada. Al final es que tiene muchísima confianza, parecen todas y todas compiten muy bien, entonces les da igual. Sí, y mira, 2+1 ahora. Y que depende también un poco de, pues eso, de los emparejamientos. Pues Claro. Antonio puede jugar mucho con eso y es importante porque puede literalmente tirar de cualquiera. O sea, tiene un poco de... Quizá tiene casi todos los perfiles cubiertos, ¿no? Sí, totalmente. En todas las posiciones tiene las dos los cambios que está. Te dicen en el chat, Palomares, con tres triples remontarías rápido. Claro que sí, amigos, claro que sí. Pero pasa que no llego. Tiro, tiene que ser seguido, pero con pulso de tiro, porque como corra ya, sí que no llego al aro. Vamos allá, qué bien. Ah, qué mala suerte. Vale, vamos, Monty. Para arriba. Están a 9, ¿eh? Si anotar ahora es importante. Tienen que pensar todos sus. Todas sus. Buenísima. ¡Qué finta de Monty! Acaba Muy de finta. buena. Es que eres de Sí. las suyas. De finta, te crees que no te la va a hacer y te la hace. Y te la hace total. Muy bien, ahora 7 puntos, ¿eh? Si defienden bien ahora, pueden llegar a recortar la distancia. Total, mira, buena defensa. ¡Ahí está! ¿De quién es? No, no recuerdo quién ha sacado. Balón de Lugo, ¿no? Balón de Lugo, sí. Vale, bueno, pero recuperan ahí Sí, la no posesión sé. también con esa lucha. Y a defender. No, pues Defender. mira, tienen posesión de 4,7, no Sí, se por eso. la. Sí. Son cuatro. A ver Dos, ahora. tres. ¡Ay! Se la Muy han comido bien. al final, Muy sí, bien, buen defendido. defensa. ¿Por qué Muy queréis bien. que gane Tenerife? No, no queremos que gane Tenerife. ¡No! Nos da igual, solo queremos que haya jaleo. Emoción, claro, nos gusta la emoción. Somos totalmente neutras, pero queremos que Total, haya un poco de jaleo, que es lo que sí. mola. Sí.
¡Triplazo! ¿Ha pitado falta? Estoy flipando ahora mismo. Ha sido triplazo y un tiro adicional. Uy, va. Se pone el partido interesante. Emocionante. Emocionante. Es una cosa, Paula, que solo nos pasa a nosotras, ¿eh? Totalmente, pues o sea, siempre parece que estaba, lo estábamos hablando, ¿no? Que parecía que Lugo ya se iba a llevar el partido por las actitudes. Y mira, ya están aquí. Y luego, no, es que es una cosa que nos pasa siempre. Todos los partidos llegamos al final con esta aquí de a ver si hay prórroga, si no hay prórroga, pero bueno. Claro. Vamos ahí, Blanca, cogiendo el bloqueo. Entra para adentro, fácil. ¡Madre es que la tía mía! Entra como si nada. Pero tú te puedes... O sea, pero es que entra tranquilamente. Totalmente, ¿eh? Pensando los pasos, a ver por dónde voy. O sea, es una brutalidad, es una brutalidad. Muy buen robo ahora de Lugo. Muy marca. Bueno. ¡Ah! Mala suerte. Mala suerte. ¡Ay! Pequeños fallos que espero que luego no los eche de menos. Vamos a ver qué queda, minuto y medio. Vamos a ver qué inventa Tenerife. Vamos, no sé si va a pedir tiempo. Canastón de Blanca, es que es... Impresionante, impresionante. Yo... No sé. Tiene mucha calidad, lo que dices tú, que va como... Sí, va como pensando cada paso, sí, es una exacto. Cosa... Está todo no pensado. Sé. Qué fuerte. Vamos allá. Había ahí aguantando posesión segundos, ganando segundos. Separ se la tira de tres y la mete. ¡Dios! Y la mete. Tiempo muerto. Estaba claro que Separ iba a aparecer. Sí. Además es que estos son los típicos momentos que le molan a ella para tirarse los triples, porque si te has dado cuenta en todo el partido, los triples que ha tirado en un momento normal, tranquilo del partido, los ha fallado. Los que han sido sobre la bocina, o a una pierna, o cayéndose, los ha metido. Totalmente. O sea, ojo que hay partido. Bueno, a ver ahí... ¡Hay partido! Que a Lugo no le pueda la presión, porque son más jóvenes, que ya tenemos más veterano. A tres puntos. Madre mía. Ha tenido que pedir tiempo muerto Antonio, obviamente. Para parar esto, porque no saben ya no sabemos lo que va a pasar. No sabemos, no. Además, ambos equipos bonus. Exacto. Así que pueden jugar con eso también, tendrán que tenerlo en cuenta. No sé si alguien va... falta, no, que peligre... No, yo creo que... Bueno, Sipar lleva cuatro, ¿eh? Ojito. Seguramente que la ataquen a ella, ¿no? Conociendo y Krivasevich también. Y Krivasevich también, entonces... De Tenerife. Y sí. De Lugo no hay nadie que tenga... De Lugo no. La máxima, la que más tiene, lleva tres, así que... Pero Krivasevich no están... Ah, sí, no, está. O sea, sí, ahora sí está. Sí está, pero las dos tienen cuatro, son las que más tienen, así que bueno, vamos a ver ahí. Pues bueno, igual las atacan, sale Paula y Rontre además, que pues bueno, vamos, seguro que... ¡Wow! Ahora tendrán que presionar. Nadie se lo esperaba. Pero hay partido. Pero esto es lo que nos gusta, que haya Hombre, partido. Por supuesto. Claro, no, por eso no es que vayamos con ningún equipo, es que... Que mola la tensión. Claro, totalmente. Presión aquí de libro. Sacada, ¿eh? Igual sí. Había un bote, pero bueno, lo permitimos. Lo dejamos por hoy. Lo dejamos. Vamos a ver cómo ataca Lugo. Tiene que asegurar canasta. ¡No! No se ha entendido. Sí, no se ha entendido, porque estaban las dos acciones son buenas, pero no se ha entendido en el momento. ¿Qué va, Riverside? Te lo prometemos que no. Si es que somos... O sea, en todos los partidos nos ha pasado lo mismo que las últimas jornadas... al final del partido es que pasan cosas, pero jolín, no me digas que no te divierte mucho más un partido con este final que un partido que vayan ya ganando de 10 o de 15. Totalmente. Esto es lo que engancha. Vamos a ver a Separ. No me lo puedo creer que se haya tirado eso. Pero muy bien defendido Alba, Muy bien defendido, Alba. Y Landa de tres, yo creo que sí, estaba sí, pisando, sí. ¿Eh? No. Estaba de tres, estaba fuera. Vamos a ver el ataque de Lugo. Tiene que asegurar canasta ahora. Están jugando, tranquilas. Están jugando la posesión entera. Ay, se ha chocado con Rontre. Vale. Bien. Está bien. Perfecto. Y falta. Ah, casi la mete. Sí, bien jugado, muy bien jugado. Vale, son dos tiros de Rontre. Los tiene que meter, ¿eh?
Madre mía, qué partido. Siempre divierten más los ajustados, pero divierte muchísimo más ganar. Y el Sai, tú vas con Lugo, ¿no? Por lo que veo. Joder, pero es que esto, es que además lo hemos comentado, que es que Separ no mete un triple normal, solo mete los que son para hacer show. O sea, totalmente. Es que es muy fuerte esto. Sí, sí, sí. Vamos a ver ahora Round 3, tiene que meter los dos tiros libres 100%, y yo confío que los va a meter. Siempre sí. Exilia, yo digo que Alba sí es más 2 que 1, pero está jugando de 1 muy bien, ¿eh? Sí. Está llevando el partido muy bien. Vale, dentro de Round 3. Vamos. Juegan en... Oye, estoy nerviosa yo. Juegan en el insular, ¿no? ¿Cómo se llamaba el pabellón que lo hemos dicho antes? A ver, te lo digo. Lo hemos dicho antes y ya se me ha olvidado. Es el de pabellón Santiago Martín. Esto, Martín, Santiago Martín. Estaba pensando en Martínez, no sé por qué todo. Vale, vamos allá. Monty sacando de fondo. Penúltima el balón. Posesión, vamos allá. Vamos a ver qué inventan. Separ balón. Se la van a dar para que se las juegue. Esto es pero, así. Que eso, bien defendido, que vaya para adentro, que no tire de tres. ¡Ay, Dios! Se ha precipitado. Muy bien defendido. Muy bien, ahí Round 3. Es que estaba... Porque sabían lo que iba a hacer. Claro. Muy bien. Pero has visto que ha tirado en el aire, ha mirado al árbitro, como diciendo, quítala. Así. O sea, no mira ni al árbitro, ha dicho. Santiago Martín. Tiene, sí, sí. Están gritando en el campo, ¿eh? Sí. En plan, están... Bueno, bien. Claro, bien, son están jugando en Tenerife, entonces está la afición claro. Ahí. Bueno, yo creo que si mete este, ya se aseguran ahí. Si no... Sí, ya está. Ámbito antideportivo, ya está. Sí, sí, porque por eso yo creo que estaba gritando. Ha sido una falta, claro. Pero yo creo que sí ha sido, porque acción de balón ha tenido poca. Ahí va a parar el contraataque y eso es así. Sí, Iván, ha pitado antideportiva. Sí. Parece que va a acabar bien la cosa, dice en el chat. Vamos a bueno, Riverside, estamos contentas también de que gane Lugo, ¿eh? Nos gusta Lugo. Yo tengo muchos amigos ahí también, ¿eh? Que me encanta que gane Lugo. Qué buen partido ha sacado Qué Lugo. ¡Qué buen partido! Sí. ¡Qué partidazo han hecho! Muy bueno. Me encantan estos partidos, de verdad. O sea, yo no sé cómo lo hacemos Paula. Total, pero, ¿eh? Pero cada vez que hacemos un partido, ¡hay jaleo! ¡Hay jaleo, hay jaleo! Lo que nos gusta, ¿no? Jaleo, sí, pues ya. Eso es lo que mola. Al final yo creo que se ha impuesto Lugo, pero también yo creo que se lo ha merecido, ¿no? Porque sí, han, han hecho un partido, pues, jolín, han marcado mucho la diferencia. Voy a ponernos aquí las dos cams para terminar, que ya han quitado la señal. Han hecho un partido, yo creo que han marcado mucho la diferencia, han defendido muy bien, han atacado, iban metiendo todas las canastas, han jugado con tranquilidad. Tenerife ha tenido subidas y bajadas, yo creo. Sí. Y ahí es lo que, mira, espera, voy a volver a poner el partido que es... Ah, no, lo han quitado. Yo diciendo, voy a poner otra vez el partido que se ve que celebran y me ponen los anuncios. No, más anuncios para el chat, no, perdón, no. que eso, yo creo que se lo han merecido, lo han hecho muy bien y ha sido un partidazo. Chicos, en el chat, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Ya sabéis que, bueno, todas las semanas traeremos un partido de la jornada, lo retransmitiremos en este canal, así que pues muchísimas gracias por todos los follows y por estar aquí con nosotras, por comentar en el chat que habéis estado a tope y nada, gracias a vosotros, Martín. Exacto, gracias a vosotros y a Eva también. Saludos, Eva, que sé que Evius, mi amiga. Y desde que han puesto la antideportiva ha matado la chicha. Yo ya, pero es lo que han hecho, es lo que ha pasado. Pero bueno, que sí, que Ensino al final ha hecho un partidazo y yo creo que se ha merecido ganar, porque Tenerife quizá ha tenido pues esos más altibajos que otras veces. Han sido rachas, ¿no? Un poquito, Ensino ha sido más constante, yo creo. Sí, pero bueno, vamos a dejarlo por aquí, vamos a hacer una raid, no sé si está alguien por aquí de Baloncesto Esp, si no creo que la puedo hacer yo. Pero no sé con quién os apetece quedaros a la gente del chat. Hoy hay partido de algo, por si queréis que os ponga con alguien que esté de deportes o algo así. Mira, vamos, ahora a celebrarlo.
Gracias a ti, Pablo, por seguirlo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Anaís, por estar aquí. Te esperamos el próximo día igual. Y nada, si no hay nadie de por aquí de Baloncesto Es, finalizamos la transmisión. Y nada más, nos vemos la próxima semana, chicos. Besitos para Martín también, que saluda a mi hija y a Carlotita. Sí. Este miércoles estaré seguramente también por este canal, ¿vale? Que estaré haciendo time out. Y el próximo fin de nos vemos con Paula. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Chao.